Buenas tardes a todos, mi nombre es Guillermo García del equipo técnico de Agroconsultas Online y hoy voy a presentarles una nueva charla técnica. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de manejo de enfermedades en el cultivo de maíz con el especialista Tino De Rossi de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica de Córdoba y luego tendremos técnicos de distintas empresas del sector. Como siempre, agradecemos a todos los usuarios por seguirnos y a la Facultad de Agronomía por brindarnos este espacio. Los invitamos a seguir esta charla y a hacer las consultas que necesiten, que quieran en el sitio, que luego brindaremos una ronda de preguntas. Sin más, me despido y arrancamos con la primera charla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Agroconsulta por haberme convocado. Mi nombre es Roberto De Rossi, soy ingeniero agrónomo y especialista en fitopatología. Trabajo en la Universidad Católica de Córdoba en el laboratorio de fitopatología ya hace más de 10 años en lo que es principalmente manejo de enfermedades de cultivos extensivos. Y en esta oportunidad vamos a empezar a tratar el tema específico de la sanidad del cultivo de maíz. Antes que nada, quiero agradecerle a Ramiro Carretero por la invitación y a todo el grupo técnico de Agroconsulta por estar ahí atendiéndonos. Y empezamos un poco a charlar de sanidad del cultivo de maíz. ¿Sí?
Si nos ponemos a pensar en el cultivo en sí, en todo el ciclo de cultivo de maíz, podemos hacer una gran división de lo que son tres grandes grupos de enfermedades de cultivo, en la cual la primera la podemos agrupar en todo lo que son las enfermedades que denominamos de emergencia y primeros estados fenológicos, que son aquellas enfermedades que están vinculadas a la semilla o a los patógenos de suelo, que van a ser problemáticas en los primeros momentos de implantación del cultivo y que normalmente son los mismos patógenos, con algunos otros más que podemos agregar, que vamos a encontrar o vamos a, se van a presentar acá en el final del ciclo de cultivo de maíz, realizando pudriciones de raíz y base de tallo y pudriciones de espiga. Estos dos grandes grupos comparten muchas características y son enfermedades que tienen un manejo típico, que ya vamos a entrar a verlo, pero se diferencian bien del grupo de enfermedades que podemos encontrar y que se van a desarrollar principalmente en todo el área foliar del cultivo de maíz. Principalmente, hablando del manejo de estas enfermedades, lo que más se distingue es que el manejo de los dos grupos primeros, tanto de emergencia como las enfermedades que se dan al final del cultivo, haciendo pudrición de raíz y tal, de pudrición de espiga, el manejo se basa en todo lo que es un manejo previo, en conocer cómo es el lote, en conocer cuál es la semilla que vamos a implantar, cómo viene la rotación, cuál es el estado del lote donde vamos a sembrar, cuáles son los antecesores, hace cuánto tiempo sembramos maíz y qué cantidad de rastrojo nos quedó, ese rastrojo era enfermo o no era enfermo. Si nos ponemos a pensar, todas esas variables son de características agronómicas de un manejo netamente y típico previo, por lo que se diferencian de las enfermedades que encontramos aquí en todo el ciclo de cultivo en el follaje, en las cuales, además de este manejo previo, en el cual acá vamos a empezar a sumar otras características, como el conocimiento del material, la genética, la fecha de siembra, vamos a tener que tomar decisiones y determinaciones en el momento. La capacitación de hoy, por el tiempo que tenemos destinado, nos va a llevar a que profundicemos y tomemos solamente algunas de las enfermedades que van a desarrollarse aquí en este ciclo que denominamos como enfermedades de follaje, y en este momento vamos a profundizar en algunas de ellas. Si nos ponemos a pensar, y la gran mayoría de ustedes que están participando de esta capacitación, seguramente en su época de facultad empezaron a trabajar y a ver enfermedades en el cultivo de maíz más relacionadas principalmente al mal de Río Cuarto. Pasando el tiempo, si vemos en este gráfico, que en realidad es una forma de mostrar cómo pasamos de trabajar con pocas enfermedades a un gran complejo de enfermedades, vemos que pasando el tiempo empezamos a trabajar y a tener mayor información sobre roya común, luego pudrición y raíz y tallo, tizón. A esto se le sumaron en los últimos años todo el complejo bacteriosis, cercosporiosis, y ya en estas últimas campañas estamos hablando de grupos de enfermedades en las cuales tenemos enfermedades producidas por hongos, por bacterias, inclusive por procariontes, monicutes, espiroplasma y nemátodos también. Es decir, nos estamos enfrentando a un aumento tanto de presencia de distintos patógenos como la intensidad de ellos. Y esto lo venimos ratificando campaña a campaña en el cultivo en las distintas regiones en las que se siembra. Si nos ponemos a pensar qué es lo que llevó a que empecemos a registrar un mayor aumento tanto de presencia como intensidad de estas enfermedades, tenemos que relacionar las características agronómicas con las que estamos produciendo hoy en día. Sin lugar a duda, las dos primeras que son de gran importancia son la siembra directa y la rotación. La siembra directa y rotación tienen influencia en muchas de estas enfermedades, principalmente en las necrotróficas, en aquellas que dejan el rastrojo enfermo de una campaña a la otra, que tienen la capacidad de sobrevivir en ese rastrojo, hacen que la siembra directa y rotación nos dispongan o haya más disponibilidad en algunas regiones de inóculo más fácil para que se puedan generar epidemias más severas. Pero sin lugar a duda, en los últimos años, la adopción de varias técnicas agronómicas más, como la fecha de siembra tardía, es unido a los cambios en la genética de los materiales, la gran adopción de materiales templados por tropical, generaron principalmente lo que muchos hemos estudiado en la facultad de lo que son los famosos puente verde. Al sembrarse en muchas hectáreas distintas del país, desde el norte del país hasta el sur de Buenos Aires, tenemos sectores donde puede ser sembrado el cultivo, que a su vez se puede sembrar en distintas fechas de siembra, tenemos posibilidad de que haya cultivo verde y además rastrojo de cultivo enfermo en casi toda la región productiva de Argentina. Esto es lo que genera los famosos puentes verdes. Si también sumamos que la fertilización en el cultivo de maíz es estratégica y podemos diferenciar maíces, por ejemplo, de primera, alto potencial, zona núcleo, con unos niveles de fertilización muy altos, y otros maíces más demorados, de segunda, o inclusive aquellos
que vienen en lotes más complicados, en donde directamente no se hace fertilización, tenemos un abanico de posibilidades de nutricionales del cultivo que hacen que la sanidad también tenga que intervenir en esos aspectos. Y un punto clave que lo vamos a ver durante toda la capacitación de hoy es el monitoreo. El monitoreo del cultivo de maíz, si nos ponemos a comparar con el cultivo de soja, trigo, gramíneas invernales, centeno, avena, garbanzo o inclusive girasol, cuando comparamos con todos estos demás cultivos, el cultivo de maíz es un cultivo en el cual no tenemos la gimnasia o la característica de ir al lote mucho más seguido, ir al lote una vez por semana, cada 10 días. Y dependiendo de las zonas, normalmente la cantidad de veces que se monitorea el cultivo hace que llegamos muy tarde a tratar de tomar decisiones de manejo en cuanto a la parte de la sanidad. Obviamente que si vemos todas estas características agronómicas y se conjugan con un ambiente predisponente, ¿saben? Puede haber materiales susceptibles, es lógico que tengamos una mayor presencia e intensidad de enfermedades. Para ir a ver algunos datos más que confirmen esto, en este gráfico que tenemos aquí, vemos en las barras el área de maíz sembrada temprana y el área sembrada en azul, en las barras tardía. Podemos ver los datos tanto de Córdoba como del país. Y en Córdoba vemos que a partir de la campaña 2003-2004 empezamos a tener casi la misma porcentaje de hectáreas sembradas tardías que tempranas, y a partir de la campaña 2006-2007 empezó a ser con supremacía sembrado el maíz tardío, y a partir de la campaña 2009-2010 ya el 90% de las hectáreas de todo el centro norte de Córdoba e inclusive del país se siembran de manera tardía. Esto ha sido un cambio muy grande en el sistema productivo, y también la invitación de hoy es que pensemos que todas las enfermedades que vamos a tener que manejar están insertas en un sistema. Y ese sistema se ve influenciado por muchas cosas. Esta, la fecha de siembra, es muy importante. Pero a su vez, a este sistema que cambió, tenemos que sumarle el gran cambio en Argentina de la cantidad de fechas de siembras diferentes. Argentina, en la campaña 2012-2013, en adelante, sembró más cantidad de hectáreas tardías sembradas en diciembre y enero que en septiembre y octubre. Toda la tradición argentina de sembrar fechas de siembra temprana cambió, y eso hizo que el sistema productivo, en cuanto a las enfermedades, tengamos una mayor disponibilidad de inóculo dando vuelta en todas las regiones productivas, que por eso también empezamos a registrar lo que les mostraba anteriormente, más enfermedades y con mayor fuerza. Si a eso también le sumamos un cambio productivo de menos años, pero que ya viene tomando mucha fuerza, como son los cultivos de servicio que vemos aquí a la derecha, también tenemos que pensar que el sistema va cambiando. En estas últimas campañas hemos sentido más problemáticas, por ejemplo, de virosis en maíz, que hoy no vamos a profundizarlos porque no tenemos tiempo, pero sí pensar que estamos tratando de hablar de manejo y si cambios en el sistema productivo, y estos cambios que pueden favorecer para disminuir malezas, también pueden hacer un cambio en la biología, o en la biodiversidad presente en los lotes, y así puede ser que haya más vectores que se alimenten en las gramíneas invernales y luego pasen al maíz. Por eso la importancia de ver no solamente las enfermedades, sino dónde, en qué sistema estamos produciéndolas. Otro de los cambios que hay que tener en cuenta es el cambio en la genética del cultivo de maíz. Ya hay varios trabajos internacionales, como tienen aquí a la derecha, o aquí trabajos nacionales, en que posicionan que el cultivo de maíz dejó de ser un cultivo en el cual teníamos un periodo crítico muy importante cuidar, que eran 15 días antes de floración y 15 días después, sino que para poder llegar a obtener altos potenciales de rinde y estabilidad en distintas zonas productivas, la genética tuvo que acompañarnos con un llenado de grano muy importante, que si llega a pasar algo con el área fotosintética que va a destinar los carbohidratos para ese llenado, va a tener una incidencia importante en el rendimiento. Por eso, esto nos está mostrando esta amplitud del periodo crítico en que tenemos que estar más atentos a la sanidad del cultivo y a todo aquello que pueda llegar a ser una merma en la producción fotosintética que después se destine al llenado del grano. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta las condiciones ambientales en las que estamos hoy, ¿sí? Venimos también de un cambio de condiciones ambientales. En el mapa que les puse es de la región de Córdoba, pero está pasando exactamente lo mismo en todo el país. Campaña 2017-2018 fue una campaña seca, y la campaña anterior, 2018-2019, fue una campaña húmeda. Ese cambio nos hizo ver, principalmente en el cultivo de maíz, que hubo enfermedades que se desarrollaron, principalmente aquellas necrotróficas como tizón, cercóspora y mancha blanca,
pero muy al final del ciclo, cuando se acumularon horas de mojado y se acumuló todas las condiciones que necesitaban estas enfermedades, que las vamos a ver más adelante. Lo que nos está mostrando esta campaña presente, que estamos en 19-20, es que vamos a entrar ahora en una campaña que se supone que va a ser neutra a niño, y vemos en los mapas en todo Córdoba cómo tenemos más color azul, y más color azul significa mayores condiciones de humedad y mojado foliar, que son más predisponentes para enfermedades necrotróficas como tizón y cercóspora y mancha blanca, pero vamos a entrar ya viniendo con cultivos que tuvieron campañas húmedas anteriormente, y lógicamente el rastrojo que quedó de la campaña anterior ya viene con mayor inoculo. Por lo cual, las condiciones de una campaña como 18-19 a la 19-20 son totalmente distintas a lo que veníamos desde 2017-18, 18-19. Ahora, con toda esta introducción de cómo estamos parados en la sanidad del cultivo, surgen las preguntas de qué vemos y qué tenemos que ver en el cultivo para tener un cultivo sano, a qué enfermedades hacer foco, y dentro de todo, pensar qué recordamos de los ciclos y del manejo de las enfermedades. Para hacerlo un poco más dirigido, vamos a hablar primero de las enfermedades que conocemos o podemos denominar como típicas, que son la roya común del maíz o el tizón foliar común del maíz. Luego vamos a hacer un paso sobre enfermedades que las podemos considerar emergentes o nuevas o con menos años en los lotes, como son la cercosporiosis, mancha blanca y lunar blanco y las bacteriosis. Y por último vamos a retocar algunos conceptos de manejo. Pero fíjense que la línea azul es transversal porque la idea es que cada vez que vayamos nombrando alguna de las enfermedades, también toquemos algún tema de manejo que es importante para entender. Empezamos con roya común del maíz. Roya común, Puccinia sorghi, es el agente patogénico. Como pueden ver el síntoma en la hoja y en la imagen, son pústulas pulvurulentas de un color característico, un herrumbre, color, un anaranjado herrumbroso, como si fuese polvo de ladrillo, que puede estar tanto de los dos lados de la hoja y que avanza principalmente en los estados fenológicos tempranos porque es un patógeno biotrófico. La roya común tiene unas características de temperaturas favorables que son las más frescas, necesita pocas horas de mojado, solamente 6, un rocío, sobreviven plantas voluntarias, pero es un patógeno que produce el ciclo completo acá en Argentina, en hospedantes del género Oxalis. Se disemina muy bien por viento y normalmente a campo lo vemos uniforme. Es una enfermedad que en algunas regiones las podemos relacionar a las fechas de siembras tempranas, pero vamos a ver que también en fechas tardías, dependiendo principalmente de la amplitud térmica y la temperatura de noche, puede ser muy importante. Entonces, para recalcar, condiciones ambientales, temperaturas frescas, amplitud y pocas horas de rocío son suficientes para que esta enfermedad avance. Así puede ser que le encontremos en los primeros estados fenológicos, como vemos en la imagen de la izquierda, pero también puede avanzar en híbridos susceptibles, llegando a ser necrosis, y llegando a ser cuando se generan en bandas, que en banda es cuando la infección empezó, cuando la hoja estaba encartuchada. Después al desplegarse, se abre la lámina y quedan todas las lesiones una al lado de la otra, generando un piquete, un área necrosada muerta, que lo que va a hacer es disminuir la traslocación de fotoasimilados, que luego termina en senescencia o muerte de plantas. La ventaja que tenemos con roya en las últimas campañas es que la gran mayoría de los materiales comerciales que se están sembrando tienen en casi todas las localidades muy buen comportamiento. Aquí vemos los gráficos que la gran mayoría, entre aproximadamente un 80% de los materiales, llega al final del ciclo con muy bajas severidades. Entre un 10 y un 20, una severidad intermedia, y solamente pocos materiales tienen una severidad que hay que tenerla en claro para poder manejarla. ¿Cuál es la dificultad? Lo que les decía anteriormente, principalmente del ciclo completo de esta enfermedad. Hace pocos años, acá Fernando Guerra, que es un ingeniero que trabaja en nuestro grupo, hizo la determinación del ciclo completo en Oxalis conorrhiza, que están viendo aquí la fotito de la planta, que está distribuida, y esa es la importancia principal de este descubrimiento, en todas las zonas productoras, o en la gran mayoría de zonas productoras de cultivo de maíz en Argentina, lo que hace que genere estas estructuras que vemos aquí maximizadas, que son los piños y los residuos, y genera la reproducción sexual, dando la alta variabilidad que encontramos hace ya muchos años en Argentina, pero no podíamos entender bien por qué estaba dado. Eso hace que materiales que veíamos que tenían buen comportamiento empiezan a tener comportamientos susceptibles, como estamos viendo aquí en la hoja, y vemos materiales que
Este piquete que les decíamos, o esta necrosis que generaban las pústulas, hace que esta hoja que está aquí en el medio no pueda traslocar y termine muriendo o quebrándose, como vemos en la imagen superior de la izquierda. Obviamente, si llegamos a tiempo y hacemos una buena determinación, podemos hacer un excelente control con fungicidas. Los fungicidas para roya común del maíz andan realmente muy bien, los porcentajes de control superan largamente el 90% de control si son aplicados en tiempo y en forma. Aquí podemos ver una maximización de esto que está aquí, con cómo quedan las cicatrices, que podemos llamarlas, las lesiones ya sin la pústula típica después de haber sido aplicado un fungicida, y cómo las lesiones siguieron avanzando y necrosando en un material susceptible. Obviamente, si afecta la planta en la hoja de la espiga, sabemos que los pérdidas de rendimiento son mayores. Este es un patógeno con el cual hemos trabajado mucho y hemos generado las regresiones o las curvas de regresiones que tenemos que generar los que trabajamos en el área de fitopatología para cuantificar daños y pérdidas, en los cuales a diferentes niveles de rendimiento vemos a diferentes niveles de severidad cómo disminuyen y cuánto es lo que se genera por cada punto de disminución, perdón, por cada punto de severidad de tizón, de error. Aquí podemos ver distintos ensayos en los cuales generamos ecuaciones y las normalizamos a 1000 kilos de producción, en las cuales podemos ver que cada 1000 kilos producidos y teniendo un punto de severidad de roya común, podemos estar perdiendo casi 12,5 kilos de maíz por hectárea. Si lo vemos en un gráfico y recordando que es un patógeno biotrófico que necesita de células jóvenes y estados vegetativos tempranos para hacer su pico de evolución, aquí es donde tenemos que tener más cuidado, estar más cerca del lote y tomar decisiones con esta enfermedad, porque sabemos que el crecimiento exponencial se da en los primeros estados fenológicos. Si a estos números que les estoy presentando nosotros los llevamos a producción y tomamos un lote de producción promedio de 9.000 kilos, por cada punto de severidad vamos a estar perdiendo 112 kilos. Ahora, si tenemos un material susceptible, moderadamente susceptible, que puede alcanzar hasta un 10% de severidad, ese material puede llegar a producir una merma de 1.123 kilogramos por hectárea. Dentro de todos estos ensayos y años que venimos registrando, tenemos registrado datos de daños que pueden superar los más de 1.500 kilos. Pero el promedio normalmente está rondando entre unos 700 kilos de pérdida cuando la severidad de la enfermedad está presente. Un ejemplo de manejo, puede haber varios. Acá les presento un gráfico en el cual tenemos curvas de avance de la enfermedad para ver cuál es el efecto de híbridos. Acá presento un solo híbrido, pero tenemos muchos híbridos hechos, efectos de fungicidas y efectos en momentos de aplicación. Lo que vemos aquí en la curva roja es la severidad en las hojas de mayor importancia, es decir, espiga más uno y menos uno, sin ningún tipo de aplicación. Vemos que puede llegar hasta un 20% del área foliar afectada por este patógeno. Y aquí abajo un testigo sano, el cual recibió 3 aplicaciones de fungicida estandarizadas en estados fenológicos, solamente para tener en claro cuánto era la diferencia entre un tratamiento sano y un tratamiento enfermo. Y en el medio tenemos los tratamientos típicos. La línea amarilla es una sola aplicación en B10, la línea naranja es, verde, es una sola aplicación, una doble aplicación tanto en B10 como en R1, y la línea azul es la aplicación tardía, que llamamos, es una aplicación después de R1. Si nos ponemos a ver el resultado de este gráfico, condice con lo que veníamos hablando recién. Es un patógeno que avanza principalmente en estados fenológicos tempranos, por lo cual la aplicación temprana, que fue la aplicación en B10, tuvo un control excelente, un porcentaje de control muy bueno, tanto que no se diferenció de la doble aplicación tanto en B10 más R1. Y la aplicación en R1 sirvió, tuvo un porcentaje de control aceptable, pero está muy parecida o muy cercana a lo que es un tratamiento testigo. Por lo cual, nos está indicando que acá, en este caso puntual, los tratamientos más tempranos anduvieron mejor. Sin lugar a duda, esto es solamente un ejemplo, lo que queremos recalcar es que siempre hay que estar cerca del lote, monitorear, y estas condiciones pueden cambiar por la susceptibilidad del híbrido y por las condiciones conducentes de campo. Pasando de patógeno, nos pasamos ya al primer patógeno necrotrófico que vamos a tratar, que es el tizón foliar común del maíz, el famoso tizón. Este famoso tizón que tiene este síntoma típico, que termina en puntas, con una coloración, aquí que estamos viendo ya más grisácea, pero empieza más verde, que luego termina poniéndose gris, bien típica, cuando esporula, cuando tiene condiciones para generar los conidios. Es un patógeno que no tiene tanta relación con la temperatura, pero sí está muy relacionado a las altas cantidades de acumulación de horas de mojado foliar.
relacionado a lluvias y nubosidad. Queda en el rastrojo, puede quedar en la semilla, es una enfermedad netamente policíclica, igual que las royas y las necrotróficas que vamos a ver. También se la vemos dispersa y diseminada en todo el lote porque se disemina principalmente por viento y salpicaduras de lluvia, y está muy relacionado a las fechas de siembras tardías, que hacen que el cultivo pase sus etapas de llenado, justamente entrando a los primeros días de marzo, que son los días en los cuales empezamos a tener menos horas de luz, más horas de noche, más posibilidades de generar rocío, más horas de, en sí, tener días nublados y humedad relativa elevada, lo que termina impactando en horas de mojado foliar, que son lo que necesita este patrón. En cuanto a la genética que tenemos disponible, los perfiles sanitarios nos muestran que hay un poco de todo. Hay materiales excelentes y muy buenos, pero también hay materiales que se siguen enfermando y materiales intermedios. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un patógeno que, si está en los lotes, está en la zona y le forjamos las condiciones ambientales, puede superar el comportamiento del material. ¿Qué es lo que queremos mostrar con esto? Nosotros un set de híbridos que sembramos el 23 de diciembre, con condiciones ambientales un poco menos conducentes, presentó casi el 90% de los materiales con una severidad final menor al 5%. Ese mismo set de 30 materiales lo forjamos, lo sembramos con mayores condiciones para tizón un 30 de enero, llevándolo bien tardío. La gran mayoría de los materiales terminó presentando severidades muy altas, obviamente forjados por condiciones que son conducentes y mucho inocuo. Una de las cosas que nos puede ayudar a tomar decisiones si tenemos problemas o estamos viendo y monitoreando tizón en nuestra área, es cómo es el síntoma inicial, porque las reacciones son distintas dependiendo de la genética que tiene el material. Un híbrido susceptible presenta lesiones típicas, amarronadas, que terminan en punta, y algunos de los híbridos y los demás híbridos que pueden heredar algunos de los tipos de resistencia van a tener este tipo de hipersensibilidades. La primera es denominada bandeado, que es como si pusiésemos un pincel con la bandina y lo corriéramos hacia los costados de la lesión. Obviamente va a tener otro tipo de evolución. Y las reacciones de hipersensibilidad con clorosis, en las cuales se ve el mismo síntoma, como vemos aquí, pero solamente de clorosis y alguna pequeña necrosis, va a producir un comportamiento totalmente diferenciado. ¿Cómo lo vemos a campo cuando el síntoma está mucho más avanzado? De esta manera. Un material susceptible con condiciones va a llegar a tener toda esta área foliar necrosada, y aquellos que tengan reacciones de hipersensibilidad, la lesión va a crecer, pero va a estar en un momento disminuida. Obviamente este sector que tiene esta reacción no va a estar produciendo 100%, pero va a seguir produciendo, ¿no? Y aquellas híbridos materiales que seleccionamos con alguna resistencia mucho más específica, la enfermedad casi que va a estar disminuida en su totalidad. Ahora, yendo ya más manejo, si tenemos que tomar determinaciones de estos patógenos, vemos esta foto, vemos que la cantidad de inóculo que vemos acá es importante. Hay hojas muertas, lesiones grandes ya en las hojas de espiga, pero cuando lo vemos a la parte testigo del mismo material susceptible, cuando tuvo condiciones en enero y en febrero para que siga evolucionando, las diferencias son muy importantes. Ahora, lo que tenemos que tener y recalcar de esto es que el manejo con fungicidas es importante cuando tenemos material susceptible o moderadamente susceptible, pero los porcentajes de controles son bajos. Es un patógeno muy agresivo y normalmente estamos hablando entre un 60 y un 70% de control, por lo cual tenemos que ser más preventivos a la hora de tomar decisiones. Esto es lo que hizo que en Córdoba la adopción de la utilización de fungicidas se vea con este gráfico que estamos viendo acá, con un crecimiento año a año. Ustedes pueden ver las curvas, en estos últimos años ya nos estamos estabilizando alrededor de un 16-18% de hectáreas del centro norte de Córdoba en las cuales se aplica por lo menos una vez un fungicida. Esto es un censo que realizamos junto con Grupo Río Seco y CREA en casi 9.000 lotes, representando una superficie de 650.000 hectáreas en Córdoba, en los cuales hacemos el censo todos los años para ver qué cantidad se aplicó y quién fue el que disparó, qué patógeno fue el que disparó la aplicación. Vamos a ver que los primeros años roya era la primera preocupación, empezamos a tener problemas con tizón, y en todos los años en rojo son los años en los que hemos tenido epidemias del tizón. Pueden ver que siempre el tizón es la que dispara la aplicación con fungicida en nuestra región, y luego roya, polisuar y cercosporiosis en estos últimos años. Así como les expliqué que trabajamos con roya, también hemos trabajado con tizón en más de 10 campañas, en las cuales para diferentes niveles de rendimiento vemos
cuál es la merma de producción por cada punto de severidad. Estas son las tablas bases que hacemos con las ecuaciones para poder después determinar los umbrales de daño y los umbrales de acción. Pero es importante destacar este número, destacar que cada promedio de estos últimos años, que cada 1000 kilos producidos estamos perdiendo 20,15 kilos por cada punto de severidad. Haciendo el mismo ejercicio que hicimos con Roya, por cada punto de severidad que tenemos en tizón podemos perder 185 kilos, y si tenemos 10% de severidad de tizón en un maíz de 9000 kilos, podemos estar casi perdiendo 2000 kilos de producción. En todos estos años hemos superado los 3000 kilos de daño, y el promedio nos está cerrando entre 850 kilogramos de pérdida por tizón en nuestros ensayos en microparcelas. Ahora, también tenemos ensayos en macroparcelas, que acá les estoy presentando algunos, que esto es un resumen también de 5 campañas hechas con avión, en las cuales diferenciamos los materiales que es de buen comportamiento, intermedio y aquellos materiales susceptibles. Y pueden ver que, obviamente, en aquellos materiales susceptibles, el promedio de respuesta está cerca de 1400 kilos, en los materiales de intermedio comportamiento en 1100, y en aquellos comportamientos que tienen en aquellos materiales que tienen un buen comportamiento se obtienen hasta 500 kilos de respuesta promedio. También trabajando con grupo CREA, en más de 6 campañas, con muchísimas franjas en las cuales se repitieron en todos los años en distintas localidades, podemos ver que una respuesta muy similar, pero aquí metiendo toda la genética en conjunto. Acá tenemos materiales desde resistentes hasta susceptibles, y viendo esto, el gran panorama nos indica que cuando hay tizón presente, respuestas económicas tenemos. Por otro lado, haciendo el desglose de severidades en esa cantidad y en ese N ensayado, podemos ver que todos los ensayos en los cuales había presión de tizón mayor al 1,5%, el 70% de las respuestas fue económicamente positiva, indicando la importancia de llegar a tiempo en una toma de decisión para el cultivo. Juntamente con esto y dentro de lo que son nuestros estudios de tesis doctoral, hicimos todo un análisis de 10 años en los cuales vimos las variables agronómicas que en cuales pueden llegar a tener impacto en el desarrollo de enfermedades, en este caso principalmente tizón. Y podemos ver que lo que es antecesor, fertilización, densidad, casi que no tienen peso en la distribución o en la aparición de este, del desarrollo de esta enfermedad en el centro norte de Córdoba, pero sí el comportamiento, es decir, la genética, la reacción que tienen los materiales frente al tizón, o la fase niño-niña, que es la fase ENSO, o la diferencia entre sembrar temprano o tarde. Aquí podemos ver en la escala del 1 al 4 los niveles de severidad en los cuales hicimos el trabajo, y aquí les presento el gráfico para entenderlo un poco mejor, en los cuales vemos que la severidad de tizón, en más de 900 casos que estudiamos, se explica principalmente por la genética. Más casi el 60% de la variabilidad que nosotros encontramos es si nosotros empezamos a trabajar en nuestros lotes con un material moderadamente susceptible o susceptible, o si es un material resistente o moderadamente resistente. Y podemos ver dentro de este complejo de materiales susceptibles que los puntos máximos se dan cuando se combinan años neutros y principalmente, que más tiene implicancia, la fecha siembra es tardía, como están viendo aquí. Inclusive se repite en los materiales resistentes, moderadamente resistentes, que normalmente presentan menos severidad, pero sí pasan un escalón superior, que es la escala número 2, cuando estamos sembrando en fechas de siembra tardías, para entender la importancia que tiene en este patógeno el ambiente y la genética. Obviamente, si estamos trabajando con materiales que tienen este comportamiento de resistentes y de tolerancia, conocemos los perfiles sanitarios. Y ese perfil sanitario se nos muestra aquí en los cuales estos son curvas de progreso de la enfermedad. La roja es de un material susceptible, la verde un material resistente, y aquí tenemos dos materiales, moderadamente susceptible en naranja, moderadamente resistente en amarillo, que son los que más, en mayor proporción, encontramos en el mercado. El tema es que los perfiles sanitarios o la información que normalmente manejamos se basa en estos últimos momentos de evaluación, que normalmente es evaluaciones en R4, que es el último momento que se toma las enfermedades foliares. Pero lo que nos estamos perdiendo de eso es ver la película, ver cómo fue el crecimiento diario de esas enfermedades. Y aquí podemos ver, y tenemos que hacer hincapié en estos dos materiales, porque sabemos que el susceptible va a estar durante todo el tiempo que tenga condiciones ambientales, el resistente va a estar bajo casi siempre. Ahora, los materiales moderadamente susceptibles o resistentes se diferencian. Y si vemos el moderadamente susceptible, que es naranja, tiene su pico de crecimiento y desarrollo justamente entre los 60 y 90 días, después de la siembra, que normalmente es la época
de lo que coincide el periodo crítico entre R1 y R4 del cultivo, y es en el cual tenemos que tomar decisiones para que la merma de producción, por lo que llegue a pasar aquí en el área fotosintética, es muy importante. Obviamente, los materiales con moderada resistencia se terminó enfermando, que es la foto final, pero más tardíamente, por lo que el impacto en rendimiento fue menor. Salimos de tizón y nos posicionamos en otro patógeno más nuevo, cercoporiosis o mancha gris o mancha rectangular, causado por cercóspora semaidis, también cercóspora sordi. Es un patógeno típico que tiene esta sintomatología, como estamos viendo aquí, bien rectangular o bien gris, de ahí su nombre, pero que también puede tener lesiones más amarillentas, más finitas, que se pueden confundir, por ejemplo, con algunas bacteriosis. Es importante diferenciarlas porque hemos registrado lotes que han sido aplicados para este patógeno, pero en realidad eran bacterias. Es muy parecido a las características que necesita el tizón, es necrotrófica, queda en rastrojo, es policíclica, necesita una gran cantidad de horas de mojado foliar, por lo que acompaña las condiciones del tizón, nada más que inclusive necesita un poco más de mojado foliar. Está relacionada a fechas y mes tardías, días nublados y humedad relativa. Es un patógeno que normalmente lo encontrábamos principalmente en la zona NOA y NEA, en Salta y Tucumán. El doctor Cecilia Díaz viene trabajando con esta enfermedad hace rato. Luego, con el pasar del tiempo, empezamos a encontrarlo más hacia la zona de Santiago, Chaco y Córdoba, pero ya está en los últimos años, Santa Fe, Margarita Sillón, Lucre Cobretot, acá en Pergamino, también la está determinando, y esto nos muestra la importancia de lo que hablábamos en las primeras slides, sobre los famosos puentes verdes, sobre el cambio de fecha de siembras que tenemos durante toda la zona productora, distintas fechas de siembras, y desde el norte del país al sur de Buenos Aires, características que se combinan para que estos patógenos sigan avanzando. Así, encontramos lotes, por ejemplo, en la campaña 2016, con severidades realmente muy preocupantes, en las cuales, cuando hacemos los análisis de perfiles sanitarios del maíz, en más de 30 híbridos, nos encontramos en algunas regiones con esta foto de un híbrido con alta severidad, pero más importante es la foto de la izquierda, un híbrido que presentaba baja severidad, con realmente mucha cantidad y presión de enfermedad. Esto nos está mostrando que los semilleros han venido trabajando en genética mejorada para roya, para tizón, pero cercóspora todavía estamos un paso atrás, hay que seguir trabajando, ya muchas de las empresas están trabajando enfocadas en este patógeno porque viene creciendo y no hay en la genética todavía incorporada en híbridos comerciales excelentes comportamientos frente a este patógeno. Pero sí, como buena noticia, es que el control químico anda muy bien, a diferencia de lo que veíamos con el tizón, que no es que ande mal, sino que el tizón es más agresivo y es más difícil de controlar. Cercóspora, si nosotros llegamos a tiempo, llegamos a tener porcentajes de control realmente muy importantes, casi como si los porcentajes de control que determinamos en roya. Pueden ver en la imagen de la izquierda, en el testigo, la cantidad de lesiones que tenía en esta parcela y cómo queda con un tratamiento hecho a tiempo. El problema es cuando no llegamos a tiempo, y lo podemos ver en este gráfico que venimos acá, se aplicó con ya muchas lesiones en las hojas de mayor importancia, y el porcentaje de control ya bajó a un 65%, que es lo lógico. Por otro lado, hay que ver este pico que vemos acá en la parte de las parcelas testigos. De casi nada de enfermedad, lesiones sueltas que veíamos o determinábamos en las hojas de mayor importancia, en solamente 15 días puede llegar a haber un salto de la severidad muy alto, porque cercóspora tiene la complejidad que un patógeno tiene una latencia y una incubación muy larga. Empezamos a ver los síntomas en las hojas y va a tardar 20 y tantos días hasta empezar a generar síntomas que realmente nosotros seamos capaces de ver a campo. Por eso es con más necesidad que necesitamos controlarlo con baja severidad, porque siempre hay más severidad de lo que realmente estamos viendo. También venimos haciendo ensayos para este patógeno, en los cuales probamos en distintos híbridos, en distintas localidades, y lo que vemos es que los porcentajes de control realmente, si aplicamos con baja severidad, son muy importantes, superiores al 90%, y en estos ensayos venimos promediando casi 600 kilos de respuesta, comparando las parcelas testigos con las parcelas tratadas. También venimos trabajando con las condiciones ambientales que son conducentes para este patógeno y llegamos a obtener las mismas correlaciones que estamos haciendo, muy parecidas con tizón de maíz, en las cuales vemos que a mayor cantidad de horas de mojado foliar, la severidad de cercóspora aumenta. Por lo cual,
si nosotros estamos sembrando de fechas tardías con rastrojo en una zona o en lugares que tuvo mayores condiciones de humedad, tenemos que tener en cuenta este patógeno que viene avanzando campaña. Hay que tener en cuenta esta bacteriosis que lo nombré hace un ratito. Esta bacteriosis que estamos viendo aquí es Burkholderia anthropogonis. Tiene un síntoma muy parecido, como podemos ver aquí, triangular, pero genera estos halos amarillentos anaranjados que la distinguen, pero hay que tenerlo en cuenta porque hay mucha confusión entre la cercóspora y la bacteriosis. Pasamos al otro patógeno de los cuales queríamos hablar, que es nuevo y hay muchas consultas, que es esta mancha porfeofaeria que estamos viendo aquí, mancha blanca también llamada, que tiene lesiones circulares entre 0,5 y 1,5 centímetros de diámetro, que empieza con un color más verde claro y después va siendo como una característica estos parches que vemos acá de lesiones. Esto es fundamental de verlo porque se van uniendo, como vemos aquí, y es distinto a otro patógeno que vamos a ver ahora que normalmente se confunde con esta enfermedad. Es una enfermedad que es una conjunción que tanto de un hongo como una bacteria, el Homo feofaeris maidis, tanto de ananatis, ¿sí? Que esta es la foto típica de la enfermedad, pero lo que deberíamos ver son estos primeros síntomas de células que van decolorándose principalmente por la entrada de la bacteria que le abre las puertas al hongo para introducirse y terminar de hacer la necrosis. Es un complejo muy difícil de controlar, por eso es una enfermedad que es preocupante. En Brasil es la número uno en preocupación, porque es difícil control, porque no es fácil de conseguir materiales con mejor comportamiento, y que cada vez la estamos viendo con mayor preponderancia en Argentina. Lo que sí tenemos que diferenciar es esta mancha blanca del lunar blanco. Fíjense que acá ratito el lunar blanco lo pongo más grande, tacho mancha blanca, porque son dos síntomas parecidos, pero totalmente distinta el patógeno y la importancia. Podemos verlo con anillos, con un halo, lo podemos ver de forma concreta, ¿sí? Lo podemos ver en la primera hojita desplegada con este tipo de sintomatología. El tema de esto, de este lunar blanco, es que hay distintos hongos, por eso ponemos hipótesis, porque no podemos diagnosticar fehacientemente cada mancha, sino saber que puede estar causada por feofaeria, que es un hongo, por Pantoea ananatica, que es una bacteria, por los dos, por otra bacteria que se denomina mancha de Olmo, que es Pseudomonas syringae. También puede ser causado por derivas de gramoxones, más que nada en estos últimos tiempos, en los cuales tenemos mayores problemáticas con malezas tolerantes y resistentes y hay más uso de herbicidas. Lógicamente, el lunar blanco es este síntoma que están viendo acá, que esto es lo que más normalmente nos llegan y consulten, y más en esta época, que son estas pecas lunares blancos distribuidos, aislados, que no se juntan, diferencia principal con la mancha blanca. Acá la tenemos bien en la imagen como para acordarnos y diferenciarlo. Dos síntomas parecidos, blancos, puntuaciones, uno es lunar, el otro es mancha, uno es muy agresivo, el otro es cosmético. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo y registrando en algunos lotes en el centro norte de Córdoba, Santiago, Chaco, Santa Fe, con un problema de feofaeria, para tenerlo en cuenta. Y pasando de los hongos, saliendo de los hongos y yendo a un breve resumen de lo que son. Otra problemática que está creciendo son las bacteriosis foliares. Y lo planteamos principalmente porque se pueden confundir con estos hongos que tenemos que tener en cuenta. Cercosporiosis con Burkholderia, pero aquí tenemos otra bacteriosis, que es una Pantoea, que se puede llegar a confundir con el quillón. Además, tenemos distintos estriados, algunos más finos, otros más anchos, que ya vamos a profundizar. Pero en sí, las bacterias en estas últimas campañas han crecido, hay muchísimos datos de cómo se empezaron a ver en distintos híbridos y cada vez en distintas regiones, con su típica sintomatología que las distingue, que es la zooblea, que es el exudado que producen estas bacterias cuando tienen condiciones de humedad para poder dispersarse y diseminarse. Entonces tenemos una ayuda a la hora de acordarnos de que tenemos que diagnosticar primero y dar vuelta a la hoja y tratar de buscar este síntoma, estas escamas, que son como si nosotros pusiéramos boligoma o plasticola en la mano o en una hoja y empiezan a descascararse. Este síntoma nos está diciendo, no es un hongo, estamos en presencia de una bacteria, pero lógicamente siempre lo recomendable es que llevarle alguna muestra a un fitopatólogo amigo para que los ayude a distinguir. Lo bueno de esto es que en estas últimas campañas estamos trabajando en el laboratorio Cristina Plaza, que es el laboratorio de fitopatología de la Católica, con nuevas técnicas para determinación, y se han determinado un montón de bacterias que hasta ahora no sabíamos bien cuáles eran, porque generan infecciones mixtas. Normalmente hay muchas bacterias, hay bacterias que son endófitas, hay otras que son patogénicas, hay algunas patogénicas incluso que necesitan
tener una cierta cantidad de población para poder convertirse en patogénicas si no son endógitas. Entonces es un mundo complejo que además lo recordamos porque ponemos aquí abajo la foto de Cercóspora para acordarse que hay bacterias, como Burkholderia que está aquí al lado, que se puede confundir. Pero ya por suerte hemos podido diferenciar algunos síntomas y algunas bacterias y poder unirlos y empezar a decir, bueno, no solamente estamos tratando de manejar hongos que causan este síntoma, sino también estamos manejando enfermedades bacterianas que causan síntomas parecidos. Hay que diagnosticarlas y diferenciarlas. La gran pregunta es, que nos hacen normalmente es si estas bacterias producen pérdida de rendimiento. Y si nosotros vemos estas cuatro hojas, que son la hoja de la espiga más uno, menos uno y menos uno, lógicamente estamos viendo que va a tener un impacto importante, hay menor área foliar activa, hay un cambio que estamos viendo en la planta que tiene que defenderse de ese patógeno, pero el problema es que no contamos con materiales sanos para comparar de la misma genética y no hay ingredientes activos que podamos utilizar para su control. Entonces tenemos que convivir con estas bacterias, saber que causan pérdida de rendimiento, hasta ahora no de la magnitud que pueden causar los patógenos que hemos nombrado anteriormente, pero sí vamos a tener que ver de ir seleccionando y trabajar con materiales que tengan menor porcentaje de área foliar afectada por esta bacteriosis. Ahora, pasamos rápidamente a algunos conceptos de manejo general o integrales. Si nos ponemos a pensar, hay muchísimos más de estos 11 que enumeré, y no vamos a poder, por cuestiones de tiempo, en profundizar en cada uno de ellos, pero sí vamos a seleccionar algunos de suma importancia para dejar conceptos en esta capacitación de hoy. Y el principal, el número uno, es el monitoreo. El monitoreo tiene que ser clave en este cultivo en el cual no estamos acostumbrados a verlo, no estamos acostumbrados a seguirlo. Pero tenemos una gran desventaja. El cultivo de maíz, al llegar a tener 2,5 metros, 3, es muy complicado de entrar a verlo. Normalmente es mucho más fácil entrar en un cultivo de soja, de trigo, uno más rastreo que puedes entrar y ver hacia dónde estás caminando. Es lógicamente un cultivo más dificultoso para monitorear. Pero si nosotros a ese monitoreo le sumamos algunas características de conocimiento, como conocer cuáles son las condiciones ambientales que van a ser más propicias para que se genere un patógeno o el otro, ya empezamos a hacer un monitoreo mucho más dirigido, mucho más fácil de hacer y lógicamente más eficiente. A ver, podemos diferenciar condiciones como veníamos hablando de recién, tanto condiciones predisponentes para roya como para tizón. En una necesitamos horas de rocío, en la otra necesitamos más acumulación de horas de mojado foliar. Las rosas están más relacionadas a, más que fechas de siembra tempranas, amplitud térmica. El tizón está más relacionado a horas, a menos horas de sol, más horas de nubosidad. Entonces, aquí podemos empezar a decir, bueno, ¿cuándo voy a ir a ver? Tengo un lote más temprano, un lote más tardío. Tuve un lote que tuve problemas de implantación, tuve que resembrar o hacerlo más tarde. Voy a ese buscando tal enfermedad. Ya es un monitoreo distinto. Si a eso le podemos sumar, conocer el híbrido, saber cuál es su sanidad, saber cuál es si tiene resistencia, tolerancia, o por lo menos tener los perfiles sanitarios que generan los INTA, las universidades en cada región, es de sumamente suma importancia y ayuda para tomar decisiones. Si no tenemos o nos acordamos y también nos ayuda, es el tipo de reacción que genera. En tizón lo vimos bien claro, en cercóspora pasa algo muy parecido y en roya también. No llegamos a verlo, pero ver si el patógeno es agresivo, si está activo, si está produciendo necrosis o si solamente produce clorosis, ya nos está indicando de cuándo vamos a tener que volver el lote monitorial. Lógicamente, si estamos hablando de enfermedades necrotróficas, la historia del lote va a ser fundamental y la operatividad que tenga cada uno de los productores va a ser fundamental o de los técnicos para tomar una decisión. Teniendo el cultivo de maíz, creo que esto lo sabemos todos, pero lo vamos a repasar. El cultivo de maíz lo podemos separar en tres tercios, ¿sí? En un tercio superior, en el cual tiene una baja relevancia en el rendimiento, dependiendo de los híbridos, pero para la parte sanitaria es fundamental, porque si se enferma hasta arriba sabemos que el híbrido tiene una susceptibilidad importante. El tercio medio lo conocemos todos, que tiene mayor relevancia en el rendimiento, y es un sector a mantener libre de cualquier daño, como cero, de piedra, de granizo, de roya, de tizón, de cercóspora o cualquier agente. Y el tercio inferior, que tiene baja relevancia en el rendimiento, pero nos sirve para entender cómo viene el inóculo, nos muestra el avance de la enfermedad. Por eso los monitoreos tienen que ser integrales, tenemos que ver toda la planta. A pesar de ello, podemos hacer hincapié en la hoja de mayor importancia, inclusive en las tres hojas de mayor importancia que son las que representan tanto la hoja de espiga más uno y menos uno, alrededor de un 35 o 40% del llenado de la espiga.
Por eso, la pregunta relacionada a lo que estábamos viendo recién es dónde monitorear. Tenemos que monitorear, como dije recién, todo el cultivo, todas las plantas y lo más eficientemente que podamos. Pero las decisiones las vamos a llevar, tener en cuenta principalmente en vegetativo, en las últimas hojas desplegadas, y en reproductivo, en las hojas que están alrededor de la espiga. ¿Por qué esto? En vegetativo, porque normalmente todas las hojas de abajo pasan más tiempo en el lote, conviven más tiempo con el rastrojo, y normalmente presentan síntomas tanto de roya, de pisono o de enfermedad en las cuales estamos viendo, más tiempo, conviven con más tiempo. Pero lo que falta es ver si esas enfermedades tuvieron condiciones ambientales para que pasen y empiecen a hacer un salto y ser importantes en las hojas que vayan a tener mayor impacto en la enfermedad. Lógicamente, si aquí en las hojas inferiores, en vegetativo, tenemos alta presión de roya, por ejemplo, y es una buena estrategia en un híbrido susceptible, es bajar la tasa de evolución de esa enfermedad en esos estados más tempranos y después ver qué es lo que nos depara el futuro. Pero si no, tener en cuenta siempre para la toma de decisión las hojas, las últimas hojas desplegadas y las hojas que están alrededor de las vías en estado reproductivo. Reforzando esta idea de monitorear y seguir la evolución de las enfermedades, recordamos que, por ejemplo, tizón y cercóspora normalmente tienen este tipo de curva de avance de enfermedad. Empiezan en los primeros estados patológicos a comenzar con un poco de severidades, luego se diluye, tiene un efecto de dilución en la planta, y cuando la planta empieza a destinar todo a la espiga y a tener menos preparada su área fotosintética para defenderse en las etapas reproductivas un poquito más avanzados, ya empiezan a ser más importantes y tener un avance epidémico mayor, tanto cercóspora como tizón. Si nosotros hacemos aplicaciones por estado fenológico, que normalmente hay productores y regiones donde se hace directamente el estado fenológico B10 o BTR1, podemos estar llegando a incurrir en equivocación. Por eso, también recalcar la importancia del monitoreo para tomar decisiones en tiempo, en forma, siguiendo el cultivo y no con una mirada solamente del estado fenológico, sino generando criterio y viendo cuál es el mejor momento o el momento más óptimo para una aplicación. Para ir cerrando, siempre hay que llevar registros y debemos medir. No podemos tomar decisiones si no cuantificamos. Obviamente, para cuantificar estamos monitoreando, estamos siguiendo la evolución del cultivo. Lo que queremos hacer entender es que para toda esta toma de decisiones necesitamos fortalecer la toma de decisión con criterio. Podemos tomar distintas herramientas que nos ayuden a medir. Y también podemos tener distintos umbrales dependiendo de las regiones, para roya entre un 3% de severidad o entre 10 y 30 lesiones o pústulas promedio, en tizón entre una y dos manchas promedio o entre centímetros de mancha. Hay distintos criterios y distintas formas. Lo importante es que si nosotros estamos y acompañamos el lote, podemos llegar a tomar una decisión mucho más acertada que venir directamente y tratar de medir y saber si hicimos bien o hicimos mal. Por otro lado, ya lo venimos diciendo, hay herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. Una es conocer las condiciones ambientales, conocer los sistemas de pronóstico. Nosotros estamos trabajando en sistemas de pronóstico juntamente con la empresa Intruder Agro, que es una empresa de agroclimatología de La Plata, en la cual estamos determinando cuáles son la acumulación de horas de mojado para tizón y para cercóspora, que son más preponderantes para que se dé la enfermedad, o correlacionarlas con las horas de secado foliar que vemos aquí, para que se dé más o se dé menos enfermedad. Se vienen nuevas tecnologías, el uso de drones, el uso de satélites, las imágenes en NDVI, nos van a ayudar a tomar decisiones. Pero sin lugar a duda, todas estas ayudas y todo esto que estamos diciendo de estar cada vez más cerca del lote, no va a servir de nada si a la hora de tomar una decisión, la calidad de aplicación no es buena. Y el problema es que tenemos el cultivo de maíz, que es en las zonas donde los aviones no están acostumbrados a realizar aplicaciones para fungicida, incurren en franqueos o en bajo número de impacto, lo que hace y repercute en todo la toma de decisión. Si nos estamos capacitando como hoy, estamos tratando de tomar decisiones, estamos tratando de elegir fungicidas que sean más selectivos para biotróficos o necrotróficos, si estamos tratando de tomar una decisión en un momento más oportuno, no perdamos en cuenta que la calidad de aplicación en este momento es de suma importancia. Y como para cerrar, con estas tres enfermedades que son las que hemos tratado más de darle un poquito más de profundidad, en el caso de tizón común, hay perfiles sanitarios, se están generando todos los años y conocemos cómo son los materiales, pero también tenemos que saber que si tenemos que intervenir, el control que logremos
es intermedio si no hacemos las cosas de forma preventiva. Por eso la aplicación de un fungicida tiene que ser con baja severidad y con estados fenológicos diversos. Saber que hay una amplitud, desde los primeros estados fenológicos hasta los últimos, y son puede atacar. En roya común también tenemos mucha información en los perfiles sanitarios y tenemos la ventaja que el control promedio que podemos obtener es realmente muy bueno. De nuevo, tenemos que aplicar con bajas severidades para lograr esos porcentajes de control y normalmente las aplicaciones son estados fenológicos tempranos, son los vegetativos tempranos, es donde realmente vemos mejores respuestas para el control del conjunto. Sin lugar a dudas, siempre con monitoreo y toma decisión con respecto a lo que está pasando en el tema de enfermedad en cada lote. Y por último, tanto para cercóspora como para mancha blanca, el perfil es escaso, no hay muchos datos, estamos generándolo, se están generando en las distintas regiones, pero sí tenemos que ver que el control promedio acá es diferente. En cercóspora sabemos que es bueno, pero el problema es que hay muy pocos o casi ningún fungicida registrado para el control de cercóspora, y para mancha blanca directamente los controles son intermedios a bajos, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y estar bien de cerca para manejar esta enfermedad. Lógicamente, al ser necrotróficas, tenemos que aplicar con enfermedades con baja severidad y puede ser en distintos momentos. Por eso, para cerrar la idea de los conceptos básicos del manejo para estas enfermedades, fortalecer la idea del monitoreo del cultivo, hacer un buen diagnóstico correcto de realmente qué es lo que tenemos en el lote para no estar incurriendo en errores y tener en cuenta que la ventana de toma de decisión se nos amplió con distintos patógenos en distintos momentos. Teniendo en cuenta que tenemos cultivos en distintas fechas de siembra, vamos a tener que estar cerca de los lotes de cultivo de maíz mucho más asiduamente. Y para cerrar, fíjense que estamos cerrando con imágenes de una sola enfermedad, pero en muchos casos nos topamos con esto, y acá la situación es totalmente distinta, y estamos viendo que muchas de estas enfermedades empiezan a convivir, por lo cual tenemos que fortalecer nuestro conocimiento, nuestras capacitaciones y nuestra disposición de estar más cerca de los lotes. Para cerrar, creo que es fundamental reforzar la idea de conocer la genética, el perfil sanitario, conocer el híbrido que estamos sembrando, hacer una buena identificación y un diagnóstico de la enfermedad o el síntoma que estamos viendo. Para eso vamos a tener que cuantificar y para eso vamos a tener que monitorear. Si conocemos las condiciones ambientales y sabemos que para cada patógeno hay un fungicida que puede ser un poco mejor, y sabemos que son más eficientes con menores severidades, podemos empezar a tomar decisiones en una ventana de decisión que ya se amplió con mucho más criterio. De mi parte, muchas gracias. Yo me voy a quedar para luego el momento de las preguntas, pero antes de salir del aire, no quería dejar de pasar este momento de recordar al ingeniero Juan Carlos Petollán, una persona excelente y un ingeniero con el cual tuve la posibilidad de intercambiar muchas veces, que ha partido en estos días y que nos ha dejado muy choqueado, y saludar a la familia y saludar a toda la familia de Syngenta, que debe estar pasando un momento bastante complicado. Muchas gracias.
tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer la convocatoria para esta presentación de productos desde nosotros, desde la parte del equipo de agronomía de Corteva. Vamos a presentar nuestro fungicida, digamos, emblema para el control de enfermedades. También agradecer a Roberto de Rossi, bueno, la excelente presentación que tuvimos previa, donde nos puso en contexto con la problemática actual de enfermedades en el cultivo de maíz y con las estrategias de manejo que son todas claves para el buen funcionamiento, digamos, en este caso nosotros vamos a hablar puntualmente de los fungicidas, bueno, aspectos que voy a ir tocando en diferentes puntos, pero bueno, ya Roberto nos allanó el camino para toda la presentación. Fundamentalmente nosotros desde Corteva, digamos, tenemos un producto emblema que es el Stinger, ya muy conocido y difundido en todo lo que es el área maicera de Argentina, producto que además tiene las bondades de que se puede utilizar tanto en el cultivo de maíz, como en el cultivo de soja, como en el cultivo de trigo. Básicamente es una doble mezcla, una combinación de estrovirulina y triazol, donde la estrovirulina es el picocistrobin, una estrovirulina de lo que fue las últimas generaciones de estrovirulina, con muy buena movilidad, y me voy a detener un segundo en eso, y el triazol, que es el ciproconazole, que es excelente para el control de enfermedades, sobre todo para lo que es roya, ¿no? Y un fungicida que tiene muy buenos atributos y se destaca en gramíneas, sobre todo en lo que es el cultivo de maíz. Básicamente, para destacar algunos puntos claves del producto y ya después adentrarnos en algunas cosas más de campo, nosotros hablamos de esa biocinética superior que tiene el Stinger, porque estos atributos son diferenciales con respecto a muchos otros productos del mercado. Digamos, es un producto que tiene una fase de vapor con gran actividad, una muy buena estabilidad metabólica, lo que eso hace que tenga una muy buena persistencia dentro de la hoja, dentro de la planta, donde nosotros queremos que esté. Tiene muy buena movilidad, tanto vía xilema como en su acción traslaminar, moviéndose muy bien por el mesófilo de la planta. Y lo que le comentaba anteriormente, esa versatilidad de uso que le da un producto, donde podemos usarlo tanto en gramíneas de invierno, trigo, cebada, maíz, soja y maní, y donde queda muy competitivo, porque se puede manejar a un rango de dosis bastante ajustado para estos cultivos. Por otro lado, y lo destacamos, digamos, una muy buena calidad de formulación, donde lleva todo un proceso de lo que es la molienda de las partículas de esta formulación, donde estamos asegurando la máxima calidad en lo que es el rendimiento biológico del fungicida cuando queremos llegar a una granulometría uniforme en cuanto a lo que son las micropartículas que nosotros queremos que estén dentro de la planta. Bueno, ya Roberto habló y la verdad que en una excelente presentación, muy resumida, tocamos los puntos de las enfermedades, pero yo me detengo en esto. Nosotros, digamos, y eso tenemos muchísimo ensayo de laboratorio, y después cuando lo llevamos a campo vemos la importancia de la movilidad de un producto que tiene dentro de la planta y sobre todo en la estrategia del control de algunas enfermedades. Además de mejorar lo que es la calidad de aplicación, digamos, la estrategia del control de las manchas, sobre todo, es la movilidad de un producto, donde tiene que ser lo suficientemente móvil para encontrarse dentro de la hoja con esa mancha que está creciendo, que nosotros ya vemos el síntoma y que estuvo inoculante, incubando durante mucho tiempo. Y cuando vemos la fase visible de la enfermedad, muchas veces es tarde. Por eso necesitamos un producto rápido y móvil. Y esa es la zona que hay que proteger. También estuvimos viendo el tema de calidad de aplicación, o sea, muy por arriba, pero de la experiencia que nosotros tenemos a campo
y de una suficiente cantidad de hectáreas comerciales ya de muchos años, donde estamos alcanzando alrededor del 26% del área aplicada de fungicidas se aplica con Stinger, sabemos y conocemos bien a dónde hay que llegar y cómo hay que llegar. Por eso es fundamental, y Roberto lo mencionó sobre el final, el tema del monitoreo también de las aplicaciones, ¿no? Con cuántos impactos estamos llegando a la parte que nos interesa, que bueno, que por la arquitectura que tiene el cultivo no es tan fácil llegar, por la época de aplicación con altas temperaturas, sobre todo en lo que es maíces tempranos de zona núcleo, tampoco es fácil estar en esa situación. Entonces es clave, digamos, hay aplicaciones aéreas que son espectaculares, pero es clave asegurarnos de que estamos llegando con la cantidad de impactos que queremos llegar y a la zona o a las hojas que queremos llegar, ¿no? Que son básicamente, muchas veces nosotros hablamos de llegar con 30 o 40 impactos a la hoja menos uno, la que está por debajo de la espiga, la hoja de la espiga y por encima de la espiga. Pero vemos muchas veces el efecto fungicida en el estrato superior, claramente con efecto verde, control de enfermedades y demás, y una estratificación por no llegada de producto. Yo creo que esto es clave en el desempeño, obviamente, de cualquier fungicida, y es clave también para Stinger. Por eso, además, destacamos la movilidad. Una vez que llega con los impactos a la hoja, es muy móvil vía xilema dentro de la hoja. De nuevo, remarcar, nosotros lo tomamos como punto de destacar, la roya y tizón. Y Roberto habló muy bien de lo que es, bueno, en este caso, mancha gris, lo que es cercóspora, donde vemos un avance muy importante estos últimos años, para volver a remarcarlo. Como una protección, el maíz, digamos, Stinger es notoriamente conocido en el mercado como fungicida para cereales y para maíz especialmente. Digamos, tenemos el triazol, ciprocomazol, que tiene una excelente acción rogicida, y el picocistrobín, que es una molécula que le agrega muy buena persistencia y movilidad dentro de la planta. Y es una estrobilurina que es muy afín con las gramíneas y dándole un efecto verde, una conocida eficiencia en el uso de nitrógeno y una actividad muy importante. Nosotros hace ya 3 años que estamos desarrollando una serie de ensayos donde estamos apuntando, digamos, a híbridos con muy buena sanidad de hoja, buscando, digamos, mayores explicaciones a las respuestas que estamos obteniendo en esos materiales, donde de muy poca enfermedad, materiales resistentes, y donde asimismo estamos viendo respuesta a la aplicación de fungicidas. Ni hablar, como comentó Roberto, toda la respuesta que obtenemos cuando tenemos la enfermedad en diversos materiales. Por eso hablamos de que aporta beneficios fisiológicos, aporta beneficios en caña. Estamos viendo esos efectos en estos materiales que yo le comentaba, muy resistente, tanto a roya como a tizón. Está aportando un plus, sobre todo en lo que son enfermedades de raíz y tallo, que obviamente el fungicida no llega a movilizarse, ¿no?, a la raíz y tallo en una aplicación foliar de B10, BT, R1, pero sí indirectamente está actuando en lo que es removilización, y lo estamos viendo en algunos materiales puntualmente en todo lo que es vuelco y quebrado hacia el momento de la cosecha, cuando comparamos esos materiales con aplicación y sin aplicación de Stinger. Por eso estamos avanzando, concretando una red muy grande de ensayos donde, cuando tengamos esa información, la vamos a poder compartir con todos. Por eso hablamos que la dosis, bueno, ahora hablamos un poco de la dosis, de 500 a 600 protege 10 a 40% del rendimiento potencial. Hablamos, como se habló muchísimo, de todo lo que son las enfermedades, factores directos como pérdida foliar y disminución de la radiación y efecto per se de la enfermedad en todo lo que es un proceso metabólico de disminución de rendimiento, pero trae también esos efectos indirectos que le estaba mencionando, como así también tenemos muchas mediciones de lo que son micotoxinas en espiga, cómo mejoramos con la aplicación de fungicidas ese punto. Ahora, solo, digamos, para avanzar y mostrar datos de campo, digamos, tenemos
seleccioné algunos, tenemos un set enorme de ensayos y todos van a estar de acuerdo en que la aplicación de fungicidas en maíz creo que es muy conocida, la menos adoptada, pero la más rentable. Estos son, bueno, puntualmente un ensayo de los primeros que realizamos con aplicación aérea en la zona de Lincoln, a Meguino, con un material, en este caso, susceptible, muy susceptible a roya, y lo hicimos a nivel de lote. O sea, aplicamos medio lote, lo aplicamos con avión, el resto del lote no lo aplicamos, aplicamos alrededor de 50 hectáreas, y después se hicieron franjas de cosecha con monitor de rendimiento, tomando diferentes ambientes, y puede tener un error importante, pero bueno, visualmente están viendo el tratado, el testigo y bueno, la respuesta que dio un promedio de alrededor de 1000 kilos. Digamos, este tipo de respuestas se repiten acá ya en localidades donde, digamos, materiales moderadamente susceptibles, donde vemos distintas localidades y el promedio, esto básicamente es roya, temprano, en maíces tempranos, situándose en el orden de los 550 kilos. Bueno, nada, esto había quedado por ahí, algo habló Roberto, todavía yo creo que nos debemos, las compañías con los fitopatólogos, llegar a un consenso de umbral para las distintas zonas y los distintos tipos de materiales, pero más o menos estamos todos en arrimados a lo que son umbrales de roya 2-3% de severidad, que pueden ser, ¿no?, de 7-14, bueno, hablamos de algunas pústulas más por ahí, y tizón 2% de severidad con un promedio de 1,5 a 2 centímetros de lesión por hoja y mancha gris de 1,5 lesiones promedio por hoja, ¿no? Tomar siempre lo que es reproductivo, ya lo estuvimos viendo, lo que es la hoja de la espiga, menos 1 y más 1. Otra localidad, bueno, acá donde no viene al caso ver, digamos, diferentes productos de la competencia, pero sí estas respuestas por encima de los 1000 kilos de rendimiento. Cuando hablamos hoy de una aplicación de fungicida, en el caso de lo que es Stinger, la dosis máxima, que después se la voy a mencionar, con una aplicación de avión, estamos en el orden, a un maíz de $140, en el orden de los 200 kilos, ¿no?, de respuesta. Este es un ensayo con Lucrecia Curetot, también donde estamos aplicando en un tardío que se sembró en el INTA Pergamino en enero, el 5 de enero, donde obtuvimos 1.250 kilos de respuesta, casi donde apareció algo de tizón. Pero fue muy interesante porque, como mostraba Roberto en uno de los slides, y prestaron atención, cómo es la estrategia del tizón en colonizar la hoja con un aumento de tamaño de la lesión. Y bueno, en ese caso estuvo muy buena la medición que se hizo en cómo un fungicida disminuye la tasa de crecimiento de esa lesión. Por eso Roberto mostraba control del 60%, pero mostró el testigo al lado. Entonces eso es clave, ¿no? Entender cuál es la estrategia de la enfermedad y entender cómo un fungicida va a atacar y a controlar esa enfermedad, que tizón es muy distinto a lo que es un control de roya. Y por último, bueno, también un ensayo donde participaron varias entidades en la zona CREA Córdoba Norte, donde hay 6 campañas, 9 localidades, 2 ensayos, o sea, 342 franjas, es un dato muy importante, y donde observamos la respuesta, y acá tiene algunas explicaciones por años, más seco, más húmedo, como se mencionó, más niño, más niña, pero bueno, siempre coincidimos en una respuesta importante que, bueno, después va a estar determinada por la genética que va a acompañar más o menos una estrategia de control de enfermedades. Para ir cerrando, solo mostrar la etiqueta, las dosis, el rango de dosis que yo le hablaba. Estamos hablando en trigo de 300 a 400 centímetros cúbicos. Esta es la etiqueta del Stinger Duo, que ahí nosotros lo acompañamos con el cubo, que es un fosfito de cobre y que además tiene propiedades de coadyuvante. Pero bueno, básicamente ambos están registrados, tanto lo que es el Stinger como el Stinger más cubo, que es Stinger Duo, para lo que es
control de enfermedades en trigo, en soja y en maíz, y bueno, también en el cultivo de cebada. Y la dosis en maíz, que puntualmente lo estamos tratando ahora, es de 500 a 600 para royas y de 600 centímetros cúbicos para lo que es tizón. Bueno, nos quedamos. Muchas gracias por el tiempo y vamos a participar seguramente de todas las preguntas que están llegando a la plataforma. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos, mi nombre es José Cuello, soy parte de Servicio Técnico de Syngenta para la zona de Córdoba Este-Sureste. Muchísimas gracias a Agroconsultas, muchísimas gracias a todo el equipo técnico y también muchísimas gracias a Tino y Oliver Corteo que acaba de presentar, tuvieron una excelente presentación y la verdad seguramente quienes nos escuchan han quedado muy satisfechos con los mensajes que han dado. Me invitaron los amigos de Agroconsultas para hacer un posicionamiento de producto por parte de Syngenta en fungicida de maíz. Está claro que el fuerte de Syngenta en fungicidas en maíz es Amistar Extra. Amistar Extra ya es un viejo conocido, es la mezcla de azoxystrobin más ciproconazole. Es un fungicida que tenemos una inmensidad de registros. También ahí comentaba el colega de Corteva la cantidad de registros que vienen teniendo las mezclas de estubirulinas y triazoles. En el caso de Amistar Extra, en roya, en trigo, en maíz, como los cultivos más que más se realizan en la zona. Y empezar un poco a hablar sobre, para no ir directamente a los resultados, empezar a comentar un poco por qué la empresa decide que Amistad Extra tiene que tener esos dos componentes activos. Empezamos hablando de lo que es la movilidad dentro de la planta, las características sistémicas que tienen las estubirulinas, y acá vemos un gráfico en donde se ve graficado el logaritmo del coeficiente octanol agua y la solubilidad que tiene cada uno de los ingredientes activos. Y esto es lo que nos estaría demostrando que frente a este extremo, hacia el extremo superior derecho, por si no llegan a ver mi mouse, se encuentran los ingredientes activos con mayor movilidad dentro de la hoja, y a medida que nos vamos acostando hacia el extremo inferior izquierdo, se encuentran los ingredientes activos con menor movilidad. El tema de la movilidad en los ingredientes activos es una herramienta a tener en cuenta, sobre todo en la calidad de aplicación, como no quiero retomar mucho los temas que acaban de comentar los antiguos colegas, pero es indispensable tener en cuenta las características sistémicas de los ingredientes activos y cómo esto afecta a la movilidad de los productos. Amistar Extra tiene azoxystrobin, o como nosotros tenemos denominada la molécula como un nombre comercial, como Amistar, como la estrubirulina más sistémica del mercado. La azoxystrobin, el movimiento que tenemos sistémico, no solamente lo vamos a tener, la sistemia que vamos a tener está clara, que siempre es cinemática, siempre es aprópeta, siempre va mediante el flujo del agua, de la transpiración, y también tenemos la particularidad de que estos coeficientes químicos que acabamos de ver recién le entregan a azoxystrobin una excelente capacidad traslaminar. Tino nos comentaba hace unos minutos que el ejemplo de roya que puede aparecer en ambas caras de la hoja, tener un producto que nos entrega un movimiento tanto acrópeto como traslaminar, nos podría asegurar que gota que cae avanza hacia la enfermedad, avanza hacia atacar las lesiones, avanza hacia atacar el micelio o las esporas, en el caso de lo que es las estrubirulinas, dispuestas en la hoja. Es muy importante, vuelvo a recalcar, retomar las actividades químicas de los productos. También es muy importante hablar de la fotoestabilidad de los productos. Sabemos que una gota que queda en la hoja está condicionada al ambiente, a la humedad, a la temperatura, al viento. La fotoestabilidad para los productos es muy importante, y
Y aquí vemos que Axocitrobin tiene la mayor fotoestabilidad del mercado frente a diferentes espirulinas. Esto es lo que le da una estabilidad en hoja muy importante, que hace que el producto, una vez aplicado, pueda ingresar a la hoja en las condiciones que Syngenta pretende y que Syngenta garantiza su eficiencia. Si vamos a hablar de movimientos de las estrovirulinas, está muy bueno también retomar el punto de su otra pata, de su acompañante, de su citrobin, que es ciprofenazole. Lo comentaba recién el colega de Corteva, lo traigo dos minutitos nomás al aire, que es para hablar de también la movilidad que tiene en planta el ciprofenazole, un excelente rollicida, que por cierto, el triazol más específico que tenemos para lo que es rollicida. Vamos a ir, vamos a empezar a ver algunos resultados. Antes de entrar con los resultados, es destacar que siempre es importante a la hora de tomar una decisión técnica de un producto, interpretar las condiciones en las cuales el producto va a ejercer una eficiente acción, y esto también va a estar dado en relación a las capacidades químicas que tienen cada uno de los ingredientes activos. Es por eso que me tomé unos minutos para comentar las movilidades, las solubilidades o cómo son los movimientos dentro de la planta de las dos patas fuertes de Amistad. Antes de saltar directamente a los resultados de rendimiento, que por ahí son aquellos que más suelen llamar la atención, antes de hablar de rendimiento, a mí me gusta hablar de eficiencia de control. Paten donde los fungicidas ejercen su mayor acción, que es en la eficiencia del control. Una vez teniendo una eficiencia de control, nosotros podemos explicar rendimiento, pero para ello está muy bueno empezar a hablar de cuáles esas diferencias entre un testigo y un tratado. Acá lo que vemos de esta consultora, de Ensayar, esto es un promedio de casi 10 híbridos, en donde se tomaron las severidades en hoja de la espiga, en la menos 1 y en la más 1, y el promedio. Acá lo que vemos que cuando no está aplicado, tenemos, acá está la severidad promedio de los 10 híbridos, hay híbridos obviamente con mucha más severidad, se puede ver aquí la dispersión. Y lo importante que una vez teniendo la aplicación de Amistad Extra, cómo automáticamente tenemos esa baja de severidad. Esta eficiencia de producto es lo que luego después uno puede ver en los resultados de rendimiento. Cómo podemos traer un montón de resultados, todas las empresas tenemos muchísimos resultados que avalan la altísima performance de los productos. Traigo solamente a colación el excelente informe de la red de maíz tardío de la presidenta de la campaña que acaba de pasar, donde se hicieron muchos ensayos en muchas localidades. Particularmente aquí lo que yo resalto es la zona de Córdoba Sur y Córdoba Centro, donde se encontraron respuestas entre 1.300 y 770 kilos. Y nos vamos hacia los gráficos. Acá podemos ver en cada una de las zonas la diferencia que tenemos con aplicaciones con Amistad Extra y aquellos que son que son testigos, obviamente sin aplicación de fungicida. Con entregando unas conclusiones que en promedio entre 500 y 700 kilos, pero también con la salvedad de que todas las localidades tuvieron respuesta positiva. Me freno dos minutos a hacer hincapié en esta reflexión. Tengamos en cuenta de que si hacemos un número rápido de a un maíz aproximadamente a $150, si el costo de un fungicida pasados en kilo de maíz puede estar alrededor de 100-120 dólares, dependiendo del fungicida, lo cual si le sumamos un costo de aplicación, podemos estar hablando entre 140-150 kilos, perdón, estoy hablando de kilos, 140-150 kilos, el costo de un fungicida solamente entre 100 y 120 kilos de maíz, teniendo en cuenta un maíz de $150, teniendo estos costos
y viendo los resultados que mostró tanto nuestro colega Corteva como los que estoy mostrando aquí ahora, o los que muestran un montón de consultoras con respuestas entre promedios entre 700, entre 700 y 500 kilos, o picos de 1.300 kilos, es una inversión a la cual muy posiblemente obtengamos respuesta, pero respuesta en eficiencia de control de la enfermedad, respuesta en rendimiento explicado en relación a la eficiencia de control de esta enfermedad, pero también los fungicidas tienen controles indirectos sobre lo que son vuelco y quebrado. Lo comentó hace un ratito en la presentación que acaba de pasar. Cuidar las hojas significa también cuidar el tallo. Una vez que empieza al maíz a tener claramente un destino, que es el destino espiga, empieza a sacar recursos de donde puede y de donde tiene. Si nosotros no le cuidamos las hojas, el maíz va a empezar a removilizar caña, y lo que vamos a terminar viendo muy probablemente es una caña muy débil que frente a vientos o a condiciones adversas podamos tener vuelcos o quebrados. Proteger las hojas no solamente estamos atacando directamente a lo que puede ser enfermedades foliares que recién comentaron, sino también a una calidad del cultivo que nosotros queremos o que nosotros estamos buscando y por cual tuvimos la elección de la aplicación del fungicida. Solamente para cerrar, quería dejar particularmente la etiqueta del producto en su registro de maíz, con 500 centímetros cúbicos, teniendo registro en estas dos enfermedades, y también, si ustedes pueden ver la etiqueta del producto, hacen referencia a el cuidado de caña indirectamente con el cuidado de las hojas. Guille Ramiro, yo pedí antes quiero agradecer a toda la audiencia y les pido una libertad en un reconocimiento que me gustaría hacer, y le pedí permiso a Ramiro y a todo el equipo de Agroconsultas. Es de nuestro colega, gran amigo Juan Carlos Petollán, que nos dejó el día de ayer. Juan Carlos Petollán es un excelente, excelentísimo colega, un ingeniero agrónomo espectacular. Es una persona muy especial, una enorme persona, valores de fierro. Hemos compartido un montón de cosas con Petra, todos los amigos, lo vamos a extrañar un montón, y no quería dejar de cerrar la presentación recordando a alguien que amaba la fitopatología, amaba la profesión, y sobre todo amaba a las personas, porque era una gran persona. Así que disculpen por el atrevimiento, les agradezco muchísimo por dejarme hacer uso del tiempo para presentar el producto, y sobre todo para despedir a un gran amigo. Queda en el tiempo en piso. Muchas gracias.
Bueno, aquí estamos de vuelta con la ronda de preguntas. Antes que nada quiero agradecerle enormemente a José por el esfuerzo en esta fea situación. Quiero aprovechar para, en nombre de todo el equipo de Agroconsultas, mandar un fuerte abrazo a todos los familiares, compañeros y amigos del querido Peto. Especialmente quiero mandarles el saludo de Ramiro, que si bien no pudo estar hoy presente, me pidió especialmente que le envíe sus condolencias. Él interactuaba y lo quería mucho a Peto, así que me pidió que lo recuerde. Dicho esto, vamos a tratar de llevar adelante la ronda de preguntas para seguir generando conocimiento en honor al querido Peto. Bien, Tino, acá tenemos una pregunta de Pía que dice, dado el aumento en el uso de cultivos de servicios previo a maíz, no especifica de dónde es, pero me imagino que debe ser del sur de Córdoba, La Pampa, de alguno de esos barrios. ¿Qué consideraciones debemos tener desde el punto de vista de las enfermedades? ¿Alguna especie de cultivo de cobertura previo al maíz puede ser más problemática? Bien, es amplia. Todavía no tenemos realmente mucha información, pero sí lo planteé en un momento de la presentación, de que todos estos cambios en el sistema hacen cambios en la biodiversidad y seguramente van a tener un impacto. Rápidamente hay dos puntos que podemos nombrar como ejemplo. Uno es la capacidad de poder tener más lugar donde reproducirse los vectores, como puede ser de facodes, en el caso de como vector de mal de Río Cuarto, que es una de las cosas que podría llegar a estar influenciando, no solamente la mayor cantidad de cultivos de servicio, sino que en las últimas campañas también tenemos mayor cantidad de trigo, es decir, tenemos cultivos y cultivos de servicio que se han implementado en mayor cantidad y en más hectáreas en todo el país, por lo que realmente puede influenciar en la biodiversidad de estos vectores, pero también puede ser en la cantidad de inóculo, por ejemplo, de si estamos pensando Fusarium graminearum. Sabemos que los años que son epidémicos, el golpe blanco de Fusarium graminearum en trigo, queda mucho más inóculo dando vuelta para ser posible patógeno enfermante del cultivo de maíz. Si tenemos un invierno húmedo en el cual hubo condiciones para que se genere Fusarium y golpe blanco ahí se desarrolle, seguramente podemos llegar a tener más problemas en la campaña siguiente con el cultivo de maíz. Estos sistemas sabemos que cualquier cosa que toquemos va a influenciarlo en algún otro punto. Lo lógico es que sea así. Me parece que son los dos ejemplos más claros como para tocar ese tema. Buenísimo, muy claro. Tenemos mucho para aprender al respecto. Tal cual. Recién estamos largando con esto. Exactamente. Me gusta ese concepto. Tocamos algo y por otro lado algo se nos desacomoda y tenemos que... o algo nuevo aparece. Es lo rico de la agronomía. Te hago otra pregunta, Tino. Respecto a royas y a lo que es aplicaciones tempranas, B8, B10, que quizá no habría que llamarlas tempranas, habría que llamarlas las aplicaciones normalmente recomendadas, pregunta una usuaria con qué porcentaje de severidad deberíamos actuar ahí. Bien. Bueno, creo Rolo en un momento lo habló de la falta de consenso en algunos puntos específicos de la toma de decisión, pero más que falta de consenso me parece que es importante entender de que con la matemática nosotros trabajamos en biología y con matemática tratamos de explicar los fenómenos y tratamos de usar la matemática lo mejor posible para tratar de entenderla. Pero nunca es uno más uno ni en biología y nunca vamos a tener una regla específica. Por eso en la presentación traté de hacer hincapié en la idea de forjar y formar un criterio, porque también vi en algunas de las preguntas de que estaban hablando si había interacciones entre los híbridos y las enfermedades, y es tal cual. Esto acuérdense del famoso triángulo de la enfermedad o tetraedro, si ponemos al hombre también, y su manejo, pero no es directamente, digamos, bueno, con 10 pústulas o un 1% de severidad, tienen que tomarlo como regla. Lo interesante de esto es entender el concepto del umbral,
y por qué nosotros lo generamos. Nosotros trabajamos todos los años y en todas las campañas para las distintas enfermedades tratamos de generar los umbrales, tanto de umbral de daño como de umbral de acción, y estimar los daños, estimar las pérdidas. Pero esos son datos de un año de una campaña, de un híbrido, que nosotros lo tratamos de englobar y por eso hacemos de promedios. Pero a su vez tenés ahí la variante de que si es un material susceptible, si es resistente, si es moderado, si tiene distintos tipos de reacciones. Entonces, es muy difícil y sería poco correcto tratar de decir, con este porcentaje apliquen. Eso sería facilitar las cosas y tratar de hablar solamente de un solo tema cuando tenemos que meter un montón. Por ejemplo, también lo decíamos ahí en el monitoreo, ese 1%. Que no es una severidad que sea despreciable, sino que ahí tenemos que estar abriendo los ojos y decir, hasta acá sabemos que los umbrales nos están indicando que es un 1%, un 10%, perdón, 10 lesiones de roya, 10 pústulas activas, nos están diciendo, che, hay que abrir los ojos porque a partir de acá sabemos que todos los umbrales en las distintas zonas empiezan a tener respuestas. En algunos casos un poco más, un poco menos. Pero a eso tenemos que sumarle, por ejemplo, otra pata. Tenemos 10 lesiones. ¿En qué hoja están? ¿Están las de más abajo o están las de arriba? Por otro lado, esas pústulas, ¿están bien activas o no están activas? ¿Cómo es el pronóstico en los próximos 5 a 10 días? ¿Va a haber temperaturas más cálidas o no? Inclusive, ¿vamos a fertilizar o no vamos a refertilizar nuestro híbrido? El híbrido viene ya muy fertilizado, tiene más tasa de expansión, las hojas, las células están más débiles, hay horas de mojado como para que esa roya siga avanzando, y bueno, ¿me conviene hacer una aplicación más preventiva para frenar la enfermedad o no? Está muy rustificada la hoja, venimos con unos periodos de seca, no se fertilizó, los próximos 10 días son de temperaturas muy cálidas, roya no va a seguir avanzando y puedo guardarme y tomar las expectativas de decir, bueno, ese 1 no significa hacer una aplicación, sino ese 1 me está diciendo, presta atención y los próximos días voy a monitorearlo de nuevo. Entonces, lo importante es decir, no salir de esos rangos, el 1, el 3% de roya, 1, 2 lesiones de tizón. El problema es cuando vamos y llegamos y tenemos 5% o 50 lesiones o pústulas de roya y tenés 4 o 5 manchas de tizón, que ya ahí las respuestas claramente son más deficitarias y ahí sí estamos agarrándole a la hora de monitorear y tomar decisiones. Clarísimo, Tino, clarísimo. No nos cansamos o no nos cansaremos nunca de decir monitoreo y criterio. No sé si Rolo o José quieren aportar algo. Continuamos. Ya. José, si quiere. Buenísimo. Ya en línea con esta que lo mencionaste, Tino, preguntaba a otro usuario si habían visto respuesta o interacción híbrido en la respuesta al fungicida, ¿no? Y algo han mostrado, no sé si quieren ampliar un poco más. Sí, no, antes que vos, dale, creo que ya mostraste algo. Nada, nosotros, bueno, tenemos datos, yo no me puse a mostrar mucho para no hablar tanto de híbridos, pero sí, hemos cruzado ensayos de comparativo de rendimiento de híbridos y diferentes materiales y bueno, se ajusta perfecto a lo que vos mencionabas de la sanidad o de la genética, donde tenés respuestas hasta de 1.500 kilos, y bueno, y respuestas mucho más bajas, pero sí siempre, por eso nosotros estamos en esa línea de investigación y creo que, bueno, el colega de Syngenta también mostraba y habló bastante de que siempre hay respuesta, aparentemente, o sea, difícilmente se encuentran respuestas negativas, aunque a veces suceden, hasta de diseño, de ensayo, pero, o sea, sí pasa en otros cultivos de que haya respuesta negativa. En el maíz es difícil encontrar ese tipo de respuestas. O sea, siempre son para arriba. A veces bajas pero y ajustadas a los materiales, ¿no? Y otras veces mucho más altas. No sé si quieren agregar algo, José o Tino. José. Particularmente, sí, coincido con lo que comentan, yo no ataría un fungicida a un híbrido, sí ataría un fungicida a las enfermedades. El híbrido puede responder mayor o menor medida al ataque de las enfermedades. Ya comentaba Tino sobre la susceptibilidad de los diferentes híbridos. Yo creo que ahí es donde obtenemos las mayores respuestas de los fungicidas. Más que hablar de híbrido, llévate esta bolsa con este fungicida, a mí me parece que es, tenés esta enfermedad, usá
pesticidas. O sea, por ahí el aporte mío. Bien, bien. Porque en la misma línea se ve que el tema híbrido respuesta es algo recurrente. Voy a juntar dos preguntas. Un usuario, a modo de aclaración, dice: entonces el tizón es más agresivo que la roya. Se va, y entre paréntesis ponen por mayor pérdida. Se refiere a lo, me entiendo que en base a los datos o de respuesta que mostraba Tino, dice: y la elección de híbrido tiene más peso en tizón que en roya. Y entonces otro le la pregunta siguiente dice: si hay materiales de alto rendimiento potencial con buen comportamiento tizón, ¿y cuáles son? Tengo un problema con el... Disculpe, lo voy a decir. No sé, José o Rolo, si quieren mencionar algún... Aparte, si hay, hablando de los híbridos. Sí, si hay híbridos de alto rendimiento con buen comportamiento tizón. Claro, bueno, sí, sí, los hay. De hecho, bueno, hay todo un programa. Nosotros desde Corteva, ya saliéndonos de la parte de fungicidas, hablando de todo lo que es semilla Brevant y muy posicionado, muy fuertemente posicionado en el mercado de maíz tardío. Gran parte de ese mérito de los materiales justamente es la sanidad que tiene para lo que es tizón, básicamente. Y tizón es el foco en todo lo que fue mejoramiento y apuntado a esas líneas. Entonces sí, eso es correcto lo que menciona Nadit, es tal cual así. Yo creo que hoy hacer maíz tardío en la zona de Tino, de José para arriba, digamos en esa zona de Córdoba para arriba, es fundamental el híbrido, la elección del material. Hay muy buenos materiales con alto potencial de rendimiento que se comportan muy bien en tizón, que muchas veces no requieren aplicación de fungicida. Pero bueno, las veces que lo requieren lo acompañamos con fungicida, pero creo que son los híbridos, aparte que hay que acompañar, y o sea, creo que Tino lo mostró, hay que arrancar de esa base. De los materiales, la elección de materiales, fecha de siembra, un montón de cosas, pero creo que en un cuadro de flujo que mostraste, Tino, creo que estaba como la genética, digamos, mandando ahí, ¿no? En tema tizón. Bien, sí, justamente retomando, disculpen ahí, el perro se puso loco, pero la idea es justamente eso, la genética aporta, es el puntapié inicial para poder saber cómo se va a comportar sanitariamente el cultivo. Ahí la pregunta que hacían recién, si el tizón es más agresivo y que roya, y ahí tenemos que comparar que son dos patógenos completamente distintos. Uno es biotrófico, necesita convivir con la célula, va a convivir y va a tratar de hacer que la célula viva lo mayor posible para alimentarse y después, consecuentemente, va a terminar muriendo. Y tizón es un patógeno muy agresivo con un set de toxinas que va a ir debilitando las células, matándolas y avanzando sobre ellas. Por eso, normalmente, las pérdidas que puede ocasionar un material, si comparamos materiales susceptibles a roya y materiales susceptibles a tizón, en tizón vamos a poder encontrar y ver que es más agresivo. Por eso esa diferencia y esa diferencia en pérdida de rendimiento. Por otro lado, en roya hace muchos años que los semilleros vienen trabajando y seleccionando materiales con la dificultad de que todos los años hay nuevas, hay variabilidad y tenemos que es un trabajo constante. Con tizón no es tan variable, pero sí es variable, pero se empezó a trabajar con un poco más atrasado en el tiempo. Por eso también vemos esas diferencias. Clarísimo. José, ¿algo para agregar? No, me parece más que completo lo que acaban de comentar. Perfecto. Bueno, en esta misma línea de quién es más agresivo o qué enfermedad es más agresiva, otro usuario pregunta si cercóspora es más agresiva que tizón. Y también algo que vos dijiste, Tino, ¿por qué siempre hay más severidad de la que vemos? Bien. Hace varias preguntas, de hecho dice, perdón por tantas preguntas, pero es una enfermedad nueva para mí. Y dices, ¿por qué hay más severidad de la que vemos? Si el control preventivo sería en R2, ¿y con qué nivel de severidad? Bien. En esta enfermedad hay una combinación de factores que la hacen muy, muy agresiva. El principal es que la genética que tenemos en el país, de la gran mayoría de las empresas, no fue seleccionada para estas enfermedades. Entonces, el perfil que tenemos de híbridos tiene una cierta susceptibilidad. Algunos más, unas menos. Eso es lo que hace que tenga las puertas abiertas para que rápidamente se generen síntomas. Por eso, cuando hay condiciones y venimos de años húmedos, no la campaña como el marqués anterior a esta, sino la otra,
Realmente hubo severidades realmente muy importantes en toda la región centro-norte del país, tanto como que les conté que llegó a zonas de Pergamino, a Zavalla, que era un patógeno que era siempre restringido a la zona centro-norte del país. Y eso marca que la genética ha sido susceptible, las condiciones ambientales han sido muy conducentes. Y de por sí, como para entender por qué la agresividad, o en realidad la explosión en la sintomatología, es que es un patógeno que tiene un periodo de latencia e incubación muy largo. Si lo comparamos con Cercospora kikuchi en soja, que también sabemos que vemos los síntomas y los vemos muy tarde cuando el cultivo empieza a tener faltas o un estrés en la planta, en maíz pasa más o menos parecido. Está conviviendo con la planta, genera algunos síntomas, empezamos a verlo, pero cuando el cultivo sensa algún estrés, cuando el patógeno, perdón, sensa que el cultivo está teniendo algún estrés, es donde realmente empieza su crecimiento exponencial. Por eso les decía, marqué en algunos gráficos que una aplicación en R2 fue tarde, no es que sea el mejor momento. De nuevo, el estado fenológico no nos está indicando el mejor momento de aplicación, sino en este caso, en ese ejemplo, inclusive esa aplicación puede haber servido en algún caso y en otros no. Inclusive los mejores tratamientos van a ver que el umbral con el que nos estamos manejando es un umbral que viene desde Brasil, en Argentina todavía no lo hemos podido generar bien, tenemos algunos datos pero todavía no son contundentes, pero el umbral es de 1,5 lesiones, y las lesiones son ínfimas, son chicas, de 0,5 por 0,5 o 1 centímetro, muy muy poca severidad, pero también entendiendo que los materiales con los que estamos manejando en el país son altamente susceptibles. Entonces tenemos que ver esa combinación para poder manejarla lo más preventivamente posible. Bien, bien, clarísimo, Tino. A seguir trabajando en esta nueva enfermedad, ¿no? Aquí tanto para Rolo como para José, pide un usuario residualidad aproximada de los fungicidas que presentaron tanto Stinger como Amistar para lo que es Tizom. Bueno, el tema, esa es una pregunta bastante habitual, el tema de la persistencia de los fungicidas. Yo creo que acá un poco es difícil poner un día, una fecha, vamos a coincidir en eso. Y es de todo lo que venimos hablando en cuanto a cuando uno hace la aplicación, el porcentaje de enfermedad, digamos, de severidad del cual se parte. Hay enfermedades, algunas más que otras, son más tiempo incubantes. Por eso es difícil ponerle una fecha. Porque muchas veces uno aplica un fungicida y sigue viendo que sigue apareciendo enfermedad a los días. Dice como, uno quiere que enseguida desaparezca. Y bueno, son enfermedades que vienen incubantes, entonces es difícil poner una fecha. Y va a depender también de cómo se comporta ese híbrido con esas enfermedades. Aproximadamente nosotros, más de experimentación y de ver reaparición de puntualmente de tizón, están preguntando, creo que estamos hablando de alrededor de 20, 20 y algo de días para lo que es una protección. Pero sí es interesante que, digamos, yo creo que lo mencioné, cómo es la estrategia del fungicida, disminuye la tasa o la velocidad con que la mancha, en este caso lo que es el tizón, con la velocidad con que la mancha coloniza la hoja, por así decirlo. Entonces, ahí se ve afectada esa velocidad, donde después de esos 20 días no es que la velocidad se incrementa o que la mancha medio como que queda ahí y puede llegar después en adelante a haber otra aparición de manchas en otras hojas y demás. Pero es muy difícil poner una fecha de protección. No sé por ahí, José, si tiene más información, más datos, con más experimentación. No, tal cual, y en realidad es así. Un fungicida va a tener una acción, los fungicidas cuando se generan los registros, se generan los registros en relación a umbrales, a momentos de aplicación, al avance de una cierta enfermedad. Eso es a lo que llamamos, bueno, el target, que sería la enfermedad, y el momento oportuno para aplicar. Pasado este momento oportuno o por donde la empresa hizo la investigación y encuentra que esos ingredientes activos que pone en el bidón son eficientes para ese momento, pasado el momento de registro, el producto empieza a perder eficiencia y probablemente podamos ver una baja de residualidad o de persistencia, como preguntaban recién. Justo hablar un poco más de persistencia que de residualidad.
pero dentro de los momentos de registro, dentro de los momentos indicados por las empresas, sin mucho más que aportar, porque la fundamentación estuvo perfecta. Aproximadamente podemos llegar a tener de 20 a 25 días, dependiendo de híbridos, dependiendo de condiciones, y dependiendo, como comentábamos recién, momentos de en qué momento llego en la enfermedad. Clarísimo. Les hago otra pregunta, José y Rolo, respecto a fungicidas. Si las empresas han empezado a probar con carboxamidas en maíz, o no le ven funcionalidad, o si le ven solo en alguna enfermedad en particular, ¿se ha empezado a trabajar en ello o todavía no? Nosotros estamos como en un proceso de experimentación. Nos está costando encontrar con carboxamidas respuestas significativas en lo que es control de enfermedades en maíz. Y bueno, estamos en ese proceso probando y bueno, metiendo algunas otras cosas fuera de lo que es carboxamidas, biológicos, algunos otros fosfitos combinados. Pero no estamos viendo en las carboxamidas todavía unas respuestas importantes. Por parte de Syngenta, coincido, es un tema de ya hace varios años que se están probando carboxamidas. En el caso de Syngenta tenemos dobles a triples mezclas, por lo cual hasta el momento hay mezclas que no están superando la performance de Amistad Extra, por eso es que no han salido al mercado. Como levanto el punto de que las carboxamidas son mucho más específicas que una estribulina o un triazol, entonces ya en vez de ser un tiro de escopeta, ya es una bala, va directo a una enfermedad o a un rango de enfermedades en particular, por lo cual podríamos tener una carboxamida que se pueda comportar excelente para tizón, y por ahí la pata floja es de rollo, o viceversa. Entonces hay que encontrar una combinación que se adapte a ciertas zonas, al cultivo, y que también el costo inversión permita este ingreso a nuevo producto. Pero creo que todas las empresas están probando carboxamidas. Es la nueva gama de los fungicidas, y yo creo que en algún momento van a empezar a salir nuevas moléculas y nuevos productos para maíz. Por el momento, con las herramientas que tenemos, vemos muy buenas cosas. Gracias, José. Tino, acá Facundo pide alguna breve referencia respecto a espiroplasma, cómo detectarla y algunas cuestiones de manejo, si se puede. Bien. Sí, no estaba dentro de los objetivos de la charla, pero sí es un tema que está candente en el tema en toda la zona maicera. Principalmente, bueno, las dos patógenos más salidos de lo común que han sido en la campaña pasada, mal de Río Cuarto hacia el sur de Córdoba y norte de Buenos Aires, llamó la atención, y lo mismo hacia el norte del país, en Salta, Tucumán, lo que fue, bueno, y algo de Chaco, la presencia del espiroplasma o el achaparramiento por Cornestan. Es muy difícil de que nos pongamos ahora, y menos sin imágenes, a tratar de explicarle. Los síntomas son característicos, que hay deformaciones, hay superproducción de espigas, deformación de la panoja, de la hoja bandera, de las hojas, decoloración de las hojas en una tonalidad mucho más rojiza. Pero el tema es que normalmente se llega a confundir, porque cualquier planta que tiene algún cambio de coloración, que es común en muchos de los maíces o en algunas zonas por acumulación de carbohidratos, acumulación de antocianina, directamente se relaciona a presencia de achaparramiento. Entonces, es un tema que está en auge, está creciendo, se está trabajando mucho, hay grupos de especialistas en el IPAB, en lo que es el EXIFIBE, comandado por la doctora María Paz Jiménez Pecci, que está trabajando específicamente con eso, y las plantas que tengan los sectores o regiones donde haya dando vuelta esta situación problemática, sin lugar a dudas, para una fehaciente determinación, hay que llevarlo a hacer algún centro especializado como el IPAB.
Gracias, Tino. Bueno, les hago dos preguntas más generales ya para ir cerrando porque estamos en horario. La primera es si es para todos a pesar de las evidentes respuestas a la aplicación de fungicida, ¿por qué creen que la tecnología de aplicación de fungicida aún no es tan adoptada como en otros, como en soja o incluso trigo? Arranque el que quiera. Yo por ahí creo, y perdón, me voy a remontar un par de años atrás, hace unos años el cultivo tenía un valor muy, muy bajo y teníamos que realmente encontrar rendimientos o debería dar respuestas de 500, 600, 700 kilos como para poder explicar el uso del producto. Eso era 4 o 5 años atrás. Y quizás hoy con el... Estoy hablando de rendimiento, ¿no? Hoy con un maíz con otro valor, el margen que tengo entre la inversión y la respuesta es altamente positivo. En cuestión de eficiencias, siempre tuvimos excelentes eficiencias de controles y eso es lo que termina explicando RINDE. Muchas veces hay que ver si el RINDE paga el fungicida, por eso yo hice una pequeña cuentita en los minutos que me tocó, en donde la respuesta es positiva. Para mí ha quedado por ahí un poco de esos momentos en donde uno hacía una cuenta y no le daba y se dedicó el fungicida a otros cultivos. Yo puedo... Ah, dale. Dale, Tino. Bien. Yo obviamente que comparto todo lo que dijo José, pero yo creo que es más que la parte económica, es una parte de creencia popular, o en realidad más que creencia popular, de lo que hace el productor argentino en el cultivo de maíz, ¿sí? Es decir, es lo que quiere y lo que se le ha vendido realmente. Es decir, las empresas siempre vendieron un cultivo caro, una semilla cara, tratando de posicionarla como el cultivo de maíz es lo más plástico posible. Creo que esa es una terminología que podríamos dar a entender qué es lo que quiere el productor y qué es lo que venden las empresas. Este híbrido vos lo sembrás, son tantas semillas a tanta densidad, y trata de que con esta tecnología, con este genes incorporados, no vas a tener que problema ni con las malezas, ni con los insectos, y si tiene algún gen incorporado o tiene selección, tampoco va a tener problemas con enfermedades. Tal es así que muchos productores y técnicos se acostumbraron a ir y ver el lote para ver si estaba homogéneo, si estaba parejo, y nada más. Creo que la simplificación del sistema, como fue en su caso de soja resistente al glifosato, tendió lo mismo. Acá se tendió, se magnificó y por los dos lados se pidió lo mismo. Tanto el productor como el técnico, para olvidarse de los problemas, solicitaba un pack tecnológico mejor, y el comprador, al tener que estar comprando algo muy caro, a diferencia de la soja, del trigo, de las demás semillas no híbridas, también exigía eso. Ahora, esto va cambiando, se va modificando, como hablamos antes, es biología. Yo creo que los resultados son contundentes, están, no tenemos duda con eso. El tema es tratar de sacar esa barrera más ideológica y de decirlo, en algunas circunstancias lo vale y lo justifica, en otras no, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay un cultivo de una gran inversión inicial, donde culturalmente se sembró y listo, no se entra más al cultivo hasta la cosecha prácticamente. Es una cuestión que se tomó así. De hecho, ahora se está entrando demasiado por malezas, cuando nadie quiere entrar al cultivo de maíz. Tenés el tema de insectos y, bueno, enfermedades. Lo que sí es una realidad, bueno, de la superficie, nosotros por lo menos el número que estamos manejando, esta última campaña fue aproximadamente el 10%, subió algo, comparado con la campaña poco, dos puntos, comparado con la campaña anterior, la 17%. Va muy ajustado al precio de la inversión, pero lo que nosotros vemos de la compañía, hay grupos grandes de siembra o productores simplemente que lo tomaron a la tecnología, que prácticamente son siempre los mismos y los que presupuestan y se anticipan la compra del fungicida para maíz y no así para soja
O sea, en el caso de soja se monitorea, o sea, un montón de otras cuestiones, y el maíz lo hacen. O sea, ya hace años que lo hacen y están súper convencidos de la respuesta que tienen, porque nosotros por ahí, las compañías, toda la información que mostramos son ensayos de rendimiento de fungicida de respuesta, donde vas, muchas veces cosechas a mano o haces la cosecha en tiempo y forma para tener el resultado, pero no estamos viendo todo el maíz que se deja, que se aplica y se deja para cosecharlo después de la soja, donde tenés todas esas otras pérdidas de vuelco, quebrado, algo mostraba José de todo eso, y donde no sabemos, quizás las pérdidas ahí de rendimiento son mucho mayores, y vos hablando con los productores te lo mencionan a ese punto. Pero bueno, son un grupo y no pasa de eso, creo que en el mejor de los años fue el 10%, no pasa mucho más allá de ese porcentaje. Quizá la aparición de estas nuevas enfermedades empiecen a hacer que se preste un poco más atención al tema de enfermedades en el cultivo, ¿no? Si parecido a lo que fue la roya de la soja en su momento en el 2004, bueno, que hizo empezar a prestar atención a lo que son enfermedades en soja, bueno, hoy por hoy algo, lo mejor, la aparición de alguna enfermedad disruptiva hace que esto se adopte, no sé, una cuestión de pensamiento. Gracias, han sido muy claros. Bueno, le hago la última pregunta para cerrar y no pasarnos de tiempo. Acá un usuario, Lautaro, dice que están encontrando rodales de maíces con problemas de crecimiento, sin síntomas de mal de Río Cuarto, y no saben cuáles son las causas. Y pregunta si eso está asociado a alguna enfermedad, si han visto eso. Acá si me bien, permiten, ¿no? voy a acotar un poco porque en la zona en la que me muevo, en la zona de Río Cuarto, está siendo cada vez más frecuente y estamos viendo estos rodales, como menciona aquí Lautaro, y no se sabe bien cuál es la causa, si es desde nematode, acumulación de herbicidas, alguna enfermedad, alguna deficiencia nutricional. Lo que se ve frecuentemente es uno es plantas más chicas y lo que ve arriba también lo ve abajo. Uno cuando descalza esas plantas ven raíces mucho más pequeñas. Y acá ya es más una opinión particular porque no he hecho trabajo al respecto, pero veo claros síntomas muchas veces de un déficit, de un estrés abiótico, que seguramente o posiblemente puede haber sido ocasionado por un estrés biótico, pero hasta ahí se sabe. Así que bueno, tomo la pregunta esta del usuario y pregunto a Tino si están viendo algo por el estilo o algunos de ustedes en su zona. Son rodales, sí, dentro del lote con plantas más chicas, pero no son más. Sí, es una sintomatología que le estamos viendo ya hace dos o tres campañas. Bueno, justamente dijiste la zona Río Cuarto, pero también hacia la norte de La Pampa y toda esa región un poco más arenosa. Venimos realizando una serie de seguimientos y de muestreos especiales. Tenemos un chico, un becario, que está trabajando con una interacción, tratando de determinar la interacción entre patógenos de suelo y nemátodes que están asociados a esa sintomatología, pero hasta el momento no podemos decir directamente que esa sintomatología está reproducida o puede ser reproducida por esta interacción. Hay hongos, está Fusarium, está Rhizoctonia, y Rhizoctonia en muchas de las plantas que se sacan, pero también hay muchísimos nemátodos, y se está trabajando en la determinación desde cuáles y en qué cantidad para poder llegar a producir ese tipo de sintomatología. Puede haber otras cosas más, hay interacciones, como vos dijiste, de todo lo que es herbicidas residuales y estreses que meten muchísimo ruido. No, todo lo que son patologías del suelo siempre necesitan mucho trabajo y muchas horas para tratar de dilucidar una parte, no todo. Así que estamos en ese camino, pero no está fácil. Bueno, esperemos dilucidarlo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos barrido todas las preguntas, así que hemos cumplido con todos los usuarios. Y hemos cumplido en tiempo. Les agradezco enormemente a los tres por brindarnos este espacio y por los conocimientos compartidos.
Le agradezco a la Facultad de Agronomía y los invito a la próxima charla de la semana que viene, el miércoles, plagas en el cultivo de soja, que tendremos como experto a Diego Álvarez y bueno, a empresas del sector. Sin más, me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima.